3:44 a.m., horario de Argentina, empezó a funcionar este Ethereum en el nuevo mecanismo de consenso, el Ahora Proof of Stake. les vamos a contar bien de qué se trata, les vamos a decir cómo pueden hacer para ganar un Ethereum, pero antes queremos contarles dónde estamos, porque Criptovisión, este programa de televisión, el primero en habla hispana en hacer televisión sobre criptomonedas, tuvo un lugar que le dio la bienvenida y que nos recibió y nos permitió grabar, editar, compartir con todo el equipo, y es Inversor Global. En esta casa estamos, Iñaki. En esta casa, acá en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, generando esta puesta en escena de este evento histórico. Esto se está transmitiendo por YouTube, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por todas las redes de Inversor Global y de Criptovisión. Esperemos que nos estén todos acompañando. Tenemos una gran comunidad de Inversor Global, una gran comunidad de Criptovisión que está creciendo en este momento de mercado bajista, donde se hace este gran anuncio. ¿Qué pasó anoche? Es la pregunta. ¿Qué pasó anoche cuando 3:50, 3:40 de la madrugada en hora argentina estábamos esperando, conectados con un montón de seguidores a través de las redes sociales, conectados en un vivo de Instagram, conectados también con Twitter para saber qué pasaba? Y empezó una cuenta regresiva que ya vamos a mostrar, que ya vamos a compartir con ustedes cómo fue ese momento especial en el que pasó algo que mucha gente todavía no entiende. Ojo que hay muchos que vinieron acá para ganarse el Ethereum, pero no saben qué pasó anoche. Bueno, esto nosotros tuvimos la oportunidad de escucharlo de la propia boca de Vitalik Buterin allá por junio en Francia, Ethereum París, donde fuimos a hacer cobertura con Criptovisión. Estuvimos en Francia. Estuvimos en Francia, Por Dios. estuvimos con la posibilidad concreta de hablar mano a mano con Vitalik en la ¿Cómo fue? conferencia. Pará. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recordás vos? Porque yo me acuerdo que entramos a la conferencia de Ethereum en París y en un momento ya no quedaba más nadie. Entramos medio de colado. Vamos a contar la anécdota, porque fue así. Y No teníamos las los que entradas. estamos en comunicación siempre buscamos la manera de tratar de reflejar y llevar los testimonios a todo el mundo, es un poco la labor que tenemos. Y bueno, la verdad que resolvimos muy sobre la fecha ir a Ethereum París. Se dieron un par de cosas medio fortuitas, nos permitieron entrar y creo que ya tenemos listo el video con la voz Y el de flaco Vitalik estaba ahí. El CEO respondiéndonos. de Ethereum estaba ahí y nos dijo lo siguiente. Ethereum, I mean, we are talking about Ethereum 2.0. When is that going to happen? Our community is always asking that. And it looks very likely that it's going to happen within the next couple of months. I think the testnet merges have been quite successful so far, and I think there is a lot of momentum in trying to get the rest of the process done over the next 2 or 2.5 months or so. So I think I'm optimistic that things will start to go quickly from here. Ahí está la palabra de Vitalik Buterin, una de las personalidades más importantes. En resumen, ¿qué dijo Iñaki? El resumen dijo que faltaban 2 meses, 2 meses y medio, que fue más o menos el plazo que se terminó concretando. Esto fue en junio y Sí. bueno, estamos a 15 de septiembre. Originalmente iba a ser el 18 de septiembre, Exacto. pero bueno, se adelantó la fecha y ahora podemos mostrarles en pantalla, en unos segundos, lo que fue ese momento. Exactamente cuando se cumplió el objetivo de llegar al bloque, era un bloque, un número Sí, larguísimo, sí, sí. en el cual a partir de ese momento empezaba a funcionar la red POS. Me acuerdo de ese momento, lo vivimos anoche, tenemos las imágenes que van a empezar a aparecer y estábamos ahí compartiendo con Iñaki un café para aguantar, porque la verdad que eran las 3:30 de la mañana en Argentina y nos pusimos a pensar qué va a pasar después de esto, qué va a pasar con el precio, qué va a pasar con los mineros de Ethereum, van a cambiarse otras monedas. Van a estar también pensando en qué monedas participar. Esta es la imagen que ven en pantalla donde se cumplió el objetivo y donde Vitalik también tuiteó, donde el ecosistema celebró, porque no hubo ningún inconveniente, vamos a decirlo La así. verdad que no, fue bastante, performó bien la red, no hubo ningún inconveniente, pero ya podemos empezar a traer más amigos a la mesa, ¿no? Que un poco Bien. vengan a comentarnos también cuáles fueron sus sensaciones, qué estaban haciendo anoche a las 3:40 a.m. si estaban en Argentina, creo que el primero, Mariano, estaba en A Argentina, ver, ¿a quién a ver si lo saludamos? tenemos a Mariano y Vamos Petra a Antonio ya en el Mariano. banquillo. ¿Cómo le contamos a la gente quién es Mariano? Bueno, Mariano, una de las personas más calificadas en el ámbito de Ethereum, no solamente de Argentina, sino a nivel global, muy vinculado al proyecto de MakerDAO, un gran comunicador, influencer, la verdad que
una persona que se lo escucha mucho y tenemos el agrado de poder otra vez tenerlo en Criptovisión. Ya lo hemos tenido en la segunda temporada acá en este estudio y ahora lo tenemos conectado en línea. Hola Mariano, ¿cómo estás? Te saludamos desde Criptovisión. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Bien, qué lío que estamos haciendo, ¿viste? Qué lío. No, pero bien, bien. La verdad que, como yo le dije el día que estuve ahí en el estudio, que me hacen, me encanta lo que hacen y lo felicito. Bueno, Mariano fue uno de los primeros en venir del ecosistema, a darnos su palabra, y la verdad que agradecemos esto también, porque si no, no podríamos hacer el trabajo que realizamos. Y vamos a empezar con la pregunta. ¿Qué significa para vos este momento histórico en la corta historia de las criptomonedas? Sí, mira, para mí es como que significa mucho desde varios aspectos, ¿no? Primero, desde el lado tecnológico, me parece que lo que se logró, lo que hicieron los core devs de Ethereum, es un challenge, o sea, muy, muy grande. Como leí por ahí en Twitter, que me parece una analogía muy buena, es cambiaron el motor de un avión en pleno vuelo, básicamente, ¿no? Uf, qué fuerte realidad, eso, porque es necesario que lo expliquen de esa manera, para entenderlo, porque mucha gente no termina de comprender si uno no está en la parte tecnológica. Y este ejemplo que nos das es paradigmático. Cambiaron el motor en pleno vuelo. Total. Fue, la verdad, una locura. Y fue todo muy suave, ¿viste? Fue todo muy suave. La verdad que demuestra varias cosas. Primero, demuestra el nivel de lo que es la comunidad técnica de Ethereum, ¿sí? Que incluso desde otras comunidades cripto siempre se lo criticó, pero nada, yo siempre dije lo mismo desde el primer día que estoy en Ethereum, desde la primera vez que me enteré de lo que hacía Ethereum en sí, que una de las cosas que a mí más me impresionó fue la cantidad de personas brillantes que están en el ecosistema, brillantes. Y con esto queda demostrado, ¿no? Queda como, entre comillas, palpable, más allá de que no lo palpamos, todo este upgrade, todo este fit tecnológico que se hizo para poder llegar al primer capítulo de esta historia, ¿no? De esta nueva historia que es Ethereum Proof of Stake, que me parece que nos trae algo muy particular, que todavía no sé cuál va a ser el impacto, porque, a ver, lo digo desde el aspecto de que en realidad nunca tuvimos en la historia de la humanidad un activo financiero como lo que es hoy Ethereum. ¿En qué me baso para decir esto? Uno, es una moneda de valor nativo digital, ¿sí? Que te entrega un retorno por asegurar la red, o sea, por hacer el staking, ¿no? Bien. Punto número uno, con lo cual vos podés tomar como que, si quisieses hacer una especie de analogía, podría ser como un bono, ¿no? Una especie de un bono que tiene un retorno y que ese bono, en realidad, vos formás parte de un ecosistema de aplicaciones descentralizadas, ¿ok? Punto número uno. Punto número dos, acá es donde se empieza a poner más interesante, que es, ok, el retorno de ese bono va a estar dado en cuánta gente empieza a stakear y cuánto uso también tenga la red. ¿Okay? Y eso es también lo que está importante. ¿Por qué? Porque el mismo motor de la red utiliza esa moneda para las transacciones, ¿no? Perfecto. Las pagamos transacciones, las pagamos en Ethereum. Y por último, es el hecho de que es abierto, ¿sí? Si hoy vos vas por la calle y le decís a alguien, che, ¿vos sabés cómo qué requisitos necesitas para comprar un bono del Tesoro americano, un bono del Tesoro, no sé, China, claro, lo que sea? No se llega, es un montón de requisitos, ¿viste? En cambio, con Ethereum no, con Ethereum vos podés comprar, cambiás si querés por Stakeit y listo, ya está, con eso estás participando. Qué bueno que lo cuentes de esta manera, porque son muchos los cambios que se vienen, desde lo financiero claramente, pero también desde lo tecnológico, desde lo social, desde el trabajo que puede generar para tanta gente que quiera crear dentro de la red de Ethereum. Le doy el pase a Iñaki, que tal vez no lo toma la cámara, pero sí lo vamos a tener a Iñaki en este momento preguntando cuestiones tal vez más técnicas o cuestiones que tengan que ver con un conocimiento más de avanzada para aquellos que son más tecnológicos. A ver si me capta la cámara, si todos me están viendo. Bueno, Mariano, como siempre, un gusto tenerte. Dijiste que fue bastante limpia la transición de Ethereum POW, Ethereum POW a POS. ¿Cómo estás viendo lo que vaya emergiendo de la red vieja, de Ethereum POW? ¿Cómo ves que eso va? $19 vi que... Ahora el Ethereum POW como token, ya lo vamos a mostrar en pantalla, bien, está en casi en $16.
¿Cómo ves eso? ¿Cómo va a transcurrir estas dos cadenas de vuelta? Ya sabíamos que Ethereum ya había forkeado en 2016. ¿Cómo se estaría dando este proceso? Mirá, yo por lo que vi, ya lo estuvieron listando un par de exchanges. Como valor de cadena no creo que tenga valor. Ya de hecho, a lo que vos tenés como dificultad de la red y de lo que necesitás como minero económicamente para pagar los gastos de electricidad, un Ethereum a $16 por las recompensas que te da por bloque ya no es viable. Con lo cual, esto va eventualmente va a languidecer, por así decirlo, ¿no? Como siempre pasa en los forks, tenés estos timeframes, ¿no? Estas ventanas de tiempo en donde puede comercializarse porque hay gente o que no sabe o porque hay alguna especie de arbitraje medio extraño que por ahí no es muy evidente para los que estamos de este lado. Pero la realidad es que sí, no creo que tenga mucho sentido una cadena de Proof of Work de Ethereum, ya también existiendo Ethereum Classic, que para mí ya Ethereum Classic no tiene tampoco razón de ser. Pero sí me parece que está muy bueno que ahora Bitcoin solamente tenga el monopolio del Proof of Work. Eso me parece que es una muy buena señal. Como así Ethereum creo que va a tener el monopolio del Proof of Stake, ¿no? Me parece que desde esos dos aspectos deja muy bien a las claras. Algo que yo no te digo que es un poco mi mantra, ¿no? Pero sí siempre tengo esto en la cabeza, como que Ethereum y el ecosistema de Ethereum es la mejor forma de crear valor descentralizado y Bitcoin es la mejor forma de resguardar valor descentralizado, ¿no? Y creo que ahí es donde se da una comunión hermosa. Bueno, estamos ya en un momento final. Nosotros estamos con un equipo de trabajo aquí. De esta entrevista que estamos haciéndote, queremos que dejes tus últimas palabras, tu mensaje a la comunidad de Ethereum, pero también a la comunidad de CryptoVision que está mirando en este momento. Y hay otras comunidades de distintos partners o empresas que nos acompañan, por ejemplo, de Globians, está la comunidad ahí mirando, de Inversor Global, claramente, de Libertex. Bueno, ya vamos a ir nombrando a cada uno de ellos, pero se juntaron de CoinEx también a formar parte de esto, la gente de Nodal, la gente de SoundMining que hace minería. Hay mucha, mucha comunidad uniéndose y, bueno, para eso estamos también nosotros, ¿no? Para comunicar. Y acá tu mensaje para toda esa gente. No, un saludo para todos. La verdad que, como les dije, están haciendo un trabajo espectacular. Y creo que a mí, al menos en mi parecer, se viene un capítulo muy, muy interesante en todo lo que es esta tecnología, ¿no? Porque recordemos que esto es solamente el primer episodio de esto. El episodio final termina con Ethereum con 120.000 transacciones por segundo y tal vez siendo una tecnología que cambie para todos, ¿no? Básicamente. Sí, se está viviendo esto y generacionalmente vos sos una de las referencias en esta temática y queremos agradecerte que estés estos minutos con nosotros. Sabemos que siempre contamos con vos y nuestra comunidad también. Te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias, chicos. Saludos a todos. Hasta la próxima. Bueno, la palabra de un grosso, Iña. Tenemos el gusto de compartir con una persona que aporta muchísimo al ecosistema. Hablamos de varias cosas recién con Mariano. Una de las cuestiones que obviamente a todo el mundo preocupa es ¿cómo impactó esto en el precio de Ethereum? O sea, ¿qué estuvo pasando desde anoche hasta en este momento? ¿Qué pasó anoche? Vamos a tratar de reflejarlo ahora un poquito en pantalla, así vamos a hacer la gente lo ve. Yo me quedo con ustedes para compartir a partir de este momento todo lo que tenga que ver con datos, números, con precios también de Bitcoin. Y esto fue lo que marcamos durante el episodio de anoche cuando estuvimos aproximadamente una hora viendo qué pasaba con el merge a partir de ese momento, qué pasó con los tweets, qué dijo la gente, qué pasó con el precio de estas monedas que van surgiendo. Y Iñaki Apesteguía tiene la capacidad de contarlo de esta manera. Bueno, acá podemos ver en TradingView, a ver si aparece ya, lo estamos viendo. Bien, ya lo están viendo todos. Bueno, mucho número rojo, ¿no? Como verán. ¿Qué pasó acá ahí? Acá estamos viendo Bitcoin, Ethereum y estuvimos también analizando las monedas que serían las monedas que vienen a recoger el guante de la distribución de la minería de Ethereum que se estaría abandonando, Ravencoin, Ethereum Cash y Ergo. No hace falta explicar mucho, ¿no? Para ver que todo está en rojo. Si bien ahora se ha acomodado un poco el mercado, pero el impacto es un poco lo que se especulaba, que en realidad, como sucede habitualmente en el mercado, cuando hay un anuncio muy, muy anticipado de algo, generalmente el mercado
ya toma ese valor, ya lo absorbe. Por eso Ethereum en las últimas semanas subió bastante. Sepamos eso, por favor, que cuando hay una fecha va a bajar. ¿Y qué pasó? Llegó la fecha 15 de septiembre y las personas que habían acumulado Ethereum y otras monedas en precios más bajos aprovechan para vender justamente contra la euforia que muchos tienen de entrar en este momento y jugar con eso. Entonces, acá hay, como siempre, hay ganadores y perdedores. Esto no significa que de repente los proyectos valen menos o no van a cumplir con su roadmap ni nada por el estilo, sino simplemente una situación de mercado donde también lo tenemos que cuadrar en una situación de mercado generalizada, bajista, no solamente del mercado sí. cripto, sino del mercado en general. Lo podemos ver individualmente luego por cada uno de los proyectos, pero todos están teniendo una performance bastante similar, donde desde anoche vienen teniendo una corrección en promedio del 10%. En esto seguramente hay gente que ha aprovechado para hacer un short de Ethereum, para especular con esto a nivel de rendimiento financiero. Pero para las personas que confían en que esta nueva versión de Ethereum realmente viene a apuntar a los fundamentos del proyecto, hay que seguir teniendo la mirada a largo plazo con respecto a Ethereum y hay que ver cómo se transita este paso con respecto a los proyectos alternativos para minar. Una de las grandes preguntas también es... ¿Cuáles son, Iñaki? ¿Qué hago con las placas que tengo en casa? ¿Qué hago con la granja? ¿Qué hacemos con la granja? ¿A qué me dedico ahora? Y en ese sentido aparecen proyectos como Ethereum Cash, que es este fork del 2016, que un poco lo decía Mariano también, anda en el orden de los $30. El all-time high creo que llevaba unos 200, lejos obviamente del all-time high de Ethereum de 4.000, que puede ser un paralelo con lo que puede suceder con el Ethereum POW. Bien, el Ethereum que se va a seguir minando a través de la red de Proof of Work. ¿Tenés ese valor? ¿Por ahí lo podemos buscar? A ver si lo podemos buscar. Yo acá lo tengo acá en el celu. Ya está listado, por ejemplo, CoinGecko. Hoy el Ethereum POW está en unos $16. Bien. Ahora vamos a mostrarlo también en pantalla. Todas las imágenes son de unos segundos anteriores. ¿Cómo está la producción? Tremenda producción. Es volátil, es cripto, así que estas cosas van cambiando de precio todo el tiempo, pero... Podemos ver en tiempo real que estamos en unos $16.50 el Ethereum POW. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ver el listado en la casa de cambio donde yo tenía mi token de Ethereum o en mi billetera, non custodial, por ejemplo. Voy a empezar a ver dos redes, la red de POS y la red de POW de Ethereum. Y ahí voy a ver valores obviamente distintos. Si yo tenía $100 en la red de Ethereum, por ejemplo, el token Ether, después yo voy a tener la misma cantidad de Ethers, convengamos 0.01 Ether, no es justo el cálculo, pero es simplemente para simplificar el ejercicio. Voy a ver 0.1 Ether en la red de POW, pero valuado a $16, no a $1,500. Bien. Entonces ahí es donde se va a empezar a dar esta cuestión de la comunidad va a tradear, va a comprar el Ethereum POW, se va a especular con eso, va a haber valor. ¿Van a bancar a los mineros de Ethereum? Sería vamos a tener que empezar a preocuparnos para el que quiera, obviamente, a ver cómo evoluciona el Ethereum POW. Pero en realidad, el gran valor de la red va a ir por lo que sería la red oficial, que es la red de POS. Bien. Quiero dejar algunas cosas en claro. Vamos a pedir pantalla porque hay dos cosas de las que quiero hablar. Primero, para toda la gente que se está conectando en este vivo que estamos haciendo junto a Inversor Global, Criptovisión y todas las empresas que nos acompañan, vamos a hacer el sorteo en un rato nada más, pero a través de la comunidad de Telegram. Sigan a la comunidad de Telegram de Criptovisión. Está el enlace dentro de nuestro Instagram. Nos buscan como criptovisión.tv. En la bio está el enlace que te lleva a la comunidad de Criptovisión y cumpliendo los requisitos podés participar por el sorteo de un Ethereum que vamos a hacer a las 18:45 hora argentina. Pero además queremos contarte también que si se suscriben al canal van a poder participar del sorteo de 5 billones de llaves, ¿sí? 5 billones. Vamos a tener 10, perdón, de llave no, de GBEX. Vamos a tener 10, vamos a tener 5 nuevos HODL de GBEX. ¿Qué es GBEX? Es la moneda nativa de Globians, tu próximo banco cripto. Va a haber tiempo para hablar de esto, va a haber tiempo para hablar también con los protagonistas. Estamos buscando a Lore Bitcoin, que ya en momentos va a estar conectada. Y la saludamos. Iñaki, ¿te parece volver a conectar con Lore Bitcoin, que nos acompañó ya varias veces? Lore Bitcoin, un placer tenerte, Lore, conectada. La tuvimos en la temporada de El Salvador.
siempre aportando una opinión muy calificada. Y en el documental El Último Satoshi también, dándole exacto, su mensaje a la generación se puso 2140. El casco minero y todo en El Salvador. cuando todavía estaba de moda el proof of work. Claro, el casco. Buena definición esa, cuando estaba de moda. Ahora quedó más restringido. Ahora se están pasando todos al proof of stake. Lore, ¿cómo estás viviendo esta transición? ¿Cómo viviste el merge? ¿Estuviste ahí viéndolo el minuto a minuto? No sé qué hora habrá sido en México. ¿O te despertaste hoy ya con todo lo que pasó? Ya me desperté con el merch ya realizado. La verdad es que acá en México era la madrugada cuando sucedió, entonces no tuve la oportunidad de estar ahí al tanto de... pero parece que la transición sucedió de lo más tranquila posible, lo más acorde. Al parecer también este fork que ya se tenía contemplado, se tenía planeado, sigue en marcha de parte de los mineros. Hay algunos comunicados de parte de algunos pools de minería de Proof of Work que ya están habilitando que al parecer en 24 horas ya se tendrá listo este fork. Estoy al pendiente de lo que puede suceder con este Ethereum Proof of Work y pues nada, hay mucha gente que tuvo todavía reteniendo estos Ethers en sus carteras para recibir este airdrop, por así decirlo, de este fork que se viene. Chicos, ¿sí me escuchan? ¿No me escuchan? Hola. Bien, ahora, ¿sabes qué? Esto que comenta Lore lo vamos a mostrar en pantalla en unos segundos, donde tenemos imágenes de lo que tiene que ver con esta nueva red de POW. Ya se puede, por ejemplo, agregar el MetaMask, la red de POW, y empezar a ver reflejados los tokens de la red. También algunos exchanges lo están empezando a hacer. Esto claramente es una transición que se va a ir dando. Estamos recién en las primeras horas de esto. Lore, ¿cómo imaginás ahora los días siguientes? ¿Cómo ves? ¿Ves que puede haber alguna dificultad en el camino? ¿Cómo ves que pueden reaccionar los mineros? ¿Cómo ves que esto se puede llegar a dar la discusión también en las redes sociales? Bueno, definitivamente hay muchas opiniones contrarias en el medio. En Twitter, sobre todo, ya saben, Crypto Twitter es el lugar, es la arena de combate de diferentes tipos de opiniones. Entonces, yo sigo viendo opiniones divididas. Hay algunas personas que están mostrando preocupación respecto a los nodos verificadores. Al parecer está concentrada gran parte de esta información en solo algunas direcciones, o sea, es decir, en solo algunos nodos verificadores del Proof of Stake. Esto sí es algo que hay que tener en mente, hay que estar vigilando qué sucede ahí. Yo creo que podríamos estar también en riesgo a algunos de los inversionistas de Ethereum respecto a los scammers que pueden aprovecharse al momento de querer tradear este Proof of Work que se va a forkear. Hay que tener cuidado con el doble gasto que puede existir también si es que no se logra cambiar el ID de las transacciones del fork. De preferencia, hay que mantenernos tranquilos, estables, sin querer abalanzarnos en este fork para intentar obtener ganancias, porque además, siendo honestos, el precio en el que se está previendo que se cotice este Proof of Work, Ethereum Proof of Work, no es tan alto. Entonces, preferible no abalanzarnos, ¿no? O sea, no hacer movimientos extraños por ahora y mejor esperar a que las aguas se tranquilicen para que entonces sí no estemos tan en riesgo de algún scammer que se quiera aprovechar de esta situación. Perfecto, Lore. La verdad que es un gusto poder conectar con México. Queremos nosotros también acompañar a toda la comunidad de México y te mandamos un abrazo gigante desde acá. Vamos a volver a hacer estas transmisiones, así que contamos con tu presencia. Saludos a todos y vamos a contar a la gente también cómo pueden buscarte en redes sociales y sobre todo disfrutar del bar, que es lo que te caracteriza como comunicadora, como una mujer que lleva cripto a todo el mundo. Te agradecemos y cerramos este contacto. Muchas gracias. Ya saben, me pueden encontrar como @lorebitcoin. De hecho, el día de hoy tenemos en el Bitcoin Embassy Bar una noche mexicana. Ya traigo aquí mi playera de Satoshi con su sombrero mexicano porque estamos celebrando el grito de independencia aquí en México. Entonces, los espero por allá si es que tienen el chance de venir
o están en la Ciudad de México más bien. Empezamos a las 7 de la noche, vamos a tener micrófono abierto. Todavía no sé si lo voy a transmitir en vivo, espero que sí, porque el punto es escuchar todas las opiniones que tiene la comunidad, ya seas Bitcoin maximalist, que odias Ethereum y que dices, este merch es el fracaso total de Ethereum, va a ser lo que destruya todo, o digas, el merch fue lo máximo, vamos a construir más cosas sobre Ethereum. Si tú eres un Ethereum, también puedes venir a compartir tu opinión. Y pues nada, muchas gracias, chicos, por haberme invitado. Sigan @LoreBitcoin, @BitcoinMB, y los esperamos aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, chicos. Muchas, muchas gracias. Bueno, seguimos conectados. Lore Bitcoin con nosotros. Estamos haciendo esta transmisión especial junto a Inversor Global, Criptovisión, con un montón de amigos y amigas formando parte de este momento histórico de las criptomonedas, decíamos. ¿Por qué? Sí, sí, histórico para todos, porque es la primera vez que un proyecto, obviamente de la envergadura de Ethereum, estamos hablando del segundo proyecto en capitalización global, que hace este cambio, como decía Mariano, me parece que la definición de Mariano fue buenísima, cambiaron el motor en pleno vuelo, y justamente por eso también demoró tanto el proceso, porque imagínense que esto tiene que seguir marchando. Todos los protocolos que están desarrollados en la red de Ethereum, si se migra, es como mirar de sistema operativo o de motor, como decía Mariano. Tiene que funcionar, tiene que seguir funcionando. No es que se puede parar un mes el sistema o una semana el sistema y no, después seguimos generando bloques de vuelta, porque eso obviamente que genera un ruido enorme y rompe con todo lo que es el protocolo de funcionamiento de la tecnología. Así que por eso es tan importante. Ahora, en unos segundos vamos a mostrar un poco lo que recién comentábamos. Sí. ¿Qué valor tiene el Ethereum POW? El Ethereum POW, ¿cómo se puede agregar a MetaMask? Por ejemplo, bien, ya está esa data provista. Vamos a ver en el canal de tweet de la gente de Ethereum POW. Hablando de data, me llegó la data que hay un wow, ¿puede ser? O algo para la gente que se sume. Ah, qué manera de tener. Hoy estamos generosos, ¿eh? Pero es así. Primero, ¿qué es? ¿Qué es un POAP? Hablando de proyectos que están desarrollados sobre la red de Ethereum, POAP es Proof of Attendance Protocol. Lo que permite es básicamente entregarte un NFT por cada evento al cual uno asiste. Es como guardar la entrada. ¿Se acuerda cuando guardábamos la entrada del recital que íbamos a ver? No sé qué íbamos a ver. Iron Maiden, ahí está. Sí. Guardabas la entrada, ¿no? Te la quedabas y bueno, acá te guardás el token como diciendo yo estuve aquí y tal vez lo podés vender el día de mañana para que otro diga yo estuve aquí o no. Estuve acá en este momento histórico. Es un valor que queda inmortalizado en este caso en la blockchain de Ethereum POS. Pero vamos a regalarle a la gente que diga yo estuve acá en esta transmisión del merch de Criptovisión. A los primeros 100. A los primeros 100 que lean el QR que vamos a mostrar más al final del vivo. Así que quédense todos atentos a lo que vamos a desarrollar en la última faceta del vivo, que son los sorteos. Che, ¿cuántos sorteos? Así que, bueno. Y pasa que una vez que empezamos esto a darle difusión, se prendieron cada vez más personas, empresas. Está creciendo. Está creciendo la comunidad de Criptovisión y está creciendo también este equipo de trabajo. Quiero saludar al equipo de trabajo porque está Nahuel ahí en la computadora haciendo la operación técnica de todo esto. Está como un capitán de una nave comandando las olas, porque es complejo hacer esto. Estamos trabajando mucho para hacerlo y está saliendo muy, muy bien. Está Nico Iannone, nuestro amigo y maestro que nos acompaña siempre en toda la edición del contenido de Criptovisión. Y bueno, está Pato. Pero lo cierto es que está nuestro querido Pato, fotógrafo, también un genio que nos edita y que nos comparte también toda su buena onda, porque todas estas cosas que hacemos se hacen con amistad. Acá me está mandando saludos. Pero se hacen con amistad y con un buen equipo de trabajo. Así que saludamos también desde Inversor Global a todo el equipo. Está Felipe. Estuvieron también pasando Fede Tesoro y demás. Es un buen momento para todos los que estamos haciendo esto y para ustedes que van a ser los ganadores. Iñaki, ¿qué se puede ganar la gente hoy? Un Ethereum, 5 billones de GBEX, los POAP por participar. Por favor. Bueno. Quédense hasta el final, porque todo esto, obviamente, para los que cumplan con la condición de estar en vivo, les vamos a regalar todos estos premios. Agregamos unos noodles también, ¿les parece? Ah, no sería mala. Bueno, ya porque lo vamos no, a ver, ya que sí. Tenemos muy buenos sponsors, podemos a todos pedirles que también aporten a la causa. Acá pueden estar viendo en pantalla lo que es el saldo de una operación
el saldo, perdón, de la tenencia de Ethereum en la red de POW, Ethereum W. Perdón, aquí. Sí, acá, sí, acá. Ahí lo vemos. Esto es en vivo, así que vamos practicando. No es fácil jugar con una pantalla. Bien, acá tenemos los 2.47 Ethereum. En este caso, esta billetera tenía bastante dinero. Pero pará, ¿de quién es esa billetera? Ah, no sé, Tresor 2. Eso es lo lindo, eso es lo lindo de cripto. No se sabe quién es la billetera. Es anónimo. Esto es lo seudónimo. Bien, billetera, esto es la interfaz de la billetera de MetaMask. Y donde acá la persona agregó, ahora podemos poner en pantalla también, Nahuel, los datos para agregar la red de Ethereum POW, que ya están en el tweet oficial de Ethereum POW. La comunidad de mineros se abroqueló para darle sustentabilidad a esta red, para continuar minando Ethereum con Proof of Work. Y fíjense que ahí lo que aparecía era la red agregada a MetaMask y ya veía duplicado la cantidad de Ethereum, lo cual no significa que es la misma cantidad de dólares, sino es simplemente la cantidad de Ethereum. Claro. Que al valor que estábamos viendo hoy, si tenía 2 Ethereum, son 3.000 dólares a valor de Ethereum de este momento, Ethereum POS, pero si lo llamamos a dólares en Ethereum POW, que estaba en 15, 16 dólares, son solamente 32 dólares. Obviamente, esto estamos hablando en este momento, donde se están dando estas primeras horas de este pasaje de Proof of Work a Proof of Stake. Y habrá que ver con el tiempo si efectivamente la red Proof of Work tiene valor, si la comunidad lo usa, si se siguen desarrollando o se siguen soportando proyectos sobre la red de Ethereum POW. Y habrá que ver si tiene valor, si tiene la misma suerte que Ethereum Cash, por ejemplo, o si corre otra suerte. Eso el tiempo dirá. Iñaki, quiero que expliques nuevamente para el que recién se engancha qué pasó anoche, qué es esto del merge, cómo cambiaron las formas de minería, qué hacen los que tienen sus máquinas de Ethereum, cómo se mina ahora este Ethereum que venía jodreando mucha gente y que ahora ha cambiado su forma, de POW a POS. ¿Qué significa eso nuevamente? Voy ahí a hablarlo con vos, Martín. Bueno, así, venite. Directamente lo charlamos cara a cara. Venite, dame acá, por favor, que estamos volvamos en vivo transmitiendo. Está Iñaki acá. Quiero contárselo a los niños que están mirando, o a aquel que no sabe absolutamente nada, o capaz que hay niños que saben, pero a lo que voy. Entendamos esto. Es un momento histórico porque se cambió un motor en pleno vuelo. Punto número uno, y salió todo perfecto. Punto número dos, se cambia la forma de minería. Mucha gente proyectó sus inversiones a través de la minería de Ethereum. Mucha, mucha gente que puso ahí sus ahorros. ¿Qué pasa también con las empresas de minería de Ethereum? Porque tenemos el caso de nuestros sponsors, nuestros partners de Sound Mining Capital. Bueno, más tarde vas a tener la opinión. La granja más grande de minería de Ethereum. Y esto está en la Patagonia, Argentina, uno de los lugares más propicios para la minería, justamente por el efecto, por el valor, por la cuestión climática, ¿no? Que eso permite que se enfríen los equipos naturalmente y eso obviamente disminuye el costo de operación de la granja. En esto le vamos a preguntar luego a Paulino, que en un ratito lo vamos a tener bien en línea, pero una de las cosas que también preocupaba mucho a la gente en esta transición era la cuestión de la seguridad, ¿no? De los criptoactivos, y para eso tenemos a una persona súper calificada. Vamos a hablar con Pablo Lisi, lo vamos, vamos a ver si también. Pablo está en la... Pablo Lisi, Pablo Lisi está en Francia en este momento, lo vamos a buscar también a través de un grupo que tenemos. Nico, encárgate de buscarlo a Pablo. Pero creo que está Marcos Amaral por ahí de B13 y yo digo que si está otro, Marcos, hay que saludarlo. Otro que puedo hablar tranquilamente. Bienvenido, bienvenido desde Brasil, Marcos Amaral. Un aplauso para recibir al maestro. B13, ¿qué te parece? ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. Los extraño, hermanos. Hace mucho no nos vemos, ¿no? Contanos cómo se está viviendo esto desde Brasil. Queremos saber cómo la comunidad de Ethereum de Brasil está viviendo este momento. Recordamos que estamos expandiendo desde Criptovisión todo nuestro contenido al habla portuguesa, que tenemos gente trabajando allí. Después conectaremos también con Dani, que forma parte del equipo de Criptovisión en Brasil. Y Marcos Amaral, que es nuestro hermano, el que nos salva siempre. Marcos, contame cómo se está viviendo esto desde Brasil. Bueno, acá también muchas lives, la gente bueno, reaccionando en Twitter, en YouTube, vemos toda esa... Porque obviamente es lo que está sucediendo hoy, es uno de los eventos más importantes del universo de cripto, ¿no?
hay gente que dice que desde de la batalla de los Hard Forks, ese es el evento más importante. Entonces vi toda la gente movilizada. Subime por favor el retorno, así yo lo escucho desde acá, porque lo vamos a dejar. Y sigo preguntándole a Marcos acerca de las empresas que trabajan en Ethereum. Y aprovechándolo también a él, preguntarle cómo ve que en tan poco tiempo de historia de las criptomonedas ya haya hechos tan importantes que marquen un hito a lo largo de la historia de las criptomonedas. ¿Qué significa para vos este momento? ¿Qué significa el cumpleaños de Bitcoin también la semana pasada? ¿Qué estamos viviendo en cripto? Bueno, sí, una fecha histórica, ¿no? Porque es un nuevo mercado, una nueva economía. Todo empezó con Bitcoin y vemos también Ethereum que a lo largo de los años viene probando nuevas ideas, nuevas tecnologías. Y ahora sí, está toda la discusión en las redes de qué significa la implementación de un sistema proof of stake, ¿no? Entonces, ese sí es el gran experimento para ver qué nos tiene que ofrecer ese tipo de tecnología y también toda nueva economía, un nuevo mercado que surge, las posibilidades de los juegos, de los NFTs y todo eso que se habla del metaverso. Entonces, Marcos. Perdón. Qué lindo todo eso que se viene, digo. Sí, o sea, muy lindo estar, o sea, vivo para ver todo eso de cerca. Obviamente, nosotros sabemos de los desafíos técnicos de algo tan grandioso que están intentando hacer. O sea, es una red compleja, pero con muchas posibilidades. Entonces, lo que veo son personas que cada uno a su modo, con sus ideas, sus ideologías, tratan de expresar sus ideas en proyectos como este, como varios otros en cripto. Y todos derivados ahí, inspirados por Satoshi Nakamoto, y ahora quieren tratar de hacer su propia versión ahí con sus herramientas. Sos Bitcoiner, maximalista, tóxico. Pero me gusta ver que la gente ponga sus experimentos en práctica y podamos ver qué va a surgir a partir de todo eso, de esa revolución cripto que estamos viendo. Ahí está el punto. Es interesante pensar que, más allá de la posición que uno tome con Bitcoin, la fortaleza del ecosistema cripto crece si crecen los buenos proyectos. Y acá es donde me gusta a mí hablar con vos, que hemos tenido largas charlas, un poco más filosóficas, un poco más de proyección, divagando en cómo puede ser el futuro adoptando esta tecnología. ¿Puede mejorar las sociedades esta tecnología? ¿Estamos ante una nueva oportunidad? Yo estoy seguro que sí, porque como ya hablamos por varias veces, para mí esta gran evolución de la humanidad, que son personas, son peers que están poniendo sus ideas en práctica y sin depender de gobiernos ni nada. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar la vida? Y vemos la transformación que tuvimos con obviamente con Internet y luego con Bitcoin y ahora con tanta gente interesada, los devs, gente de economía, hablando, o sea, ahora nos están preguntando qué es el dinero, cómo podemos transaccionar de forma más fácil. Yo estuve ahí con ustedes en la semana pasada e hicimos transacciones de Brasil, Argentina y todo eso es muy, muy fascinante ver funcionando, ¿no? Y si es una tecnología que le va a ayudar a la gente, seguramente no solamente lo van a adoptar, pero también va a mejorar bastante, porque las mentes más brillantes están todas dedicadas a este ecosistema. Bien, y ahí cómo juega el rol de la descentralización, ¿no? De todas estas criptomonedas que aparecen y que, bueno, son descentralizadas de los estados, descentralizadas de los bancos. Y acá entra el juego de la libertad, pero ¿hasta dónde y cómo se financian los estados? ¿Cómo podemos tener estados que acompañen este proceso y que no dejen de cumplir su función? Y ahí pensamos y creamos
la criptocracia o las democracias líquidas. Y creo que es una gran oportunidad que tenemos como generación para poder dar ese paso evolutivo a través de la tecnología puesta al bien de la comunidad. Me parece que tenemos una oportunidad y siempre me gusta hablar de esto con vos. Marcos, mensaje final para toda la comunidad que está viendo y que quiere ganarse un Ethereum y que quiere ganar su Shiba. También quiero. Yo también quiero ganar. Bueno, un mensaje final entonces, pero que tenga que ver con esto de la comunidad. Claro. Bueno, lo que sabemos es que cripto y Bitcoin nos enseñó mucho y nos viene enseñando todos los días. Entonces, manténganse estudiando, curiosos, porque es un conocimiento que te abre la cabeza para el mundo. Bueno, ustedes saben, yo trabajo con fotografía, pero todo pasa por el dinero, por el valor. Y entonces no dejen de estudiar y entender, porque todo ese ecosistema es mucho más de que una nueva forma de dinero digital. Hay cosas mucho más profundas, mucho más amplias. Son cosas que nunca hemos preguntado antes. ¿Qué es el dinero? ¿Por qué fue creado? Y si podemos transaccionar de otras formas que no solo a través de los bancos y a través de la moneda de los gobiernos. Entonces, manténganse curiosos, estudiando siempre, siguiendo a los chicos de CryptoVisión, a los que hablan portugués, están invitados a acompañarnos acá en B13, en Brasil, porque somos hermanos y queremos llevar la palabra de Satoshi y en español, en inglés, en portugués, para todo el mundo. Así le damos el Orange Pew y así puedes ingresar en este universo que es muy, muy amplio y muy, bueno, divertido. Ese universo es fascinante. Te mandamos un abrazo gigante, Marcos. Gracias por estar siempre, abrazo, hermano. Un abrazo. Marcos Amaral, ese pequeño. Roberto Cedinho, sí, para los amigos. Bueno, Marcos Amaral, que es aparte un amigazo nuestro de B13 y que habla de cuestiones realmente interesantes. Vamos a hablar de seguridad informática cuando tengamos la palabra de Pablo Lisi. Está en Ibiza, Pablo Lisi. Es argentino, se fue a vivir a Francia. El fin de semana. Estará en una reunión de geeks de Ethereum que fueron a presenciar, a vivir el merge desde la playa de Ibiza. No conozco cómo será ese lugar, esa vida de Pablo ahí. Es un tipo tranquilo. Bueno, pero ahora tenemos otra persona en línea que está en un lugar que no tiene nada que envidiarle a Ibiza, ¿no? Estamos hablando de alguien que forma parte de una empresa que forma parte de CryptoVisión, una empresa que nos acompaña desde el primer momento. Estamos hablando de gente que nos dio también la posibilidad de regalar hoy 5 millones de Shibex, que la verdad que está muy bueno porque vamos a tener 5 nuevos hodlers de Shibex, que es la moneda nativa de Globians. Mauricio Carrillo, ¿cómo le va, mi amigo? ¿Cómo está por ahí? Hola, Martín. Bien, bien. Gracias por tenerme hoy. Gracias por darnos la oportunidad de poder brindar estos 5 mil millones o 5 billones de Shibex. En inglés es 5 billones, en español es 5 mil millones. 5 mil millones, exactamente. Ya pueden ir a buscar Givex, CoinGecko o CoinMarketCap, en los lugares donde quieran. Y también los invitamos para que a partir de este momento busquen en nuestro sitio, busquen el logo, en nuestro sitio web CryptoVisión.io, el logo de Globians y entren, porque para poder recibir estos Givex que estamos sorteando, van a tener que tener su cuenta. Entonces, ya está toda la comunidad de CryptoVisión lista también para que busquen ahí toda la forma de hacerlo y si no, lo vamos haciendo durante la jornada. Pero es requisito que tengan su cuenta en Givex aquellos que ganen. Pero antes, quiero contarle a la gente qué es Globians, cómo está hasta el momento, cuál es la proyección. Mauricio. Bueno, como bien lo has dicho, Globians es un exchange de criptomonedas. Aparte, también tiene servicios bancarios. Y estamos desarrollando un programa de expansión en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Estamos ya, tenemos las oficinas de Perú, de Colombia, de Chile y de Brasil listas para abrir. Hemos tenido algún tipo de retraso en Argentina, porque ya se imaginarán cómo el país va cambiando cada día en Argentina y nos toca adaptarnos. Y México también está a punto ya de este mes ya de estar lista la empresa. Pero estamos esperando también, dime. Sí, que hay un tema que tiene que ver con la cuestión legal, que ustedes levantan mucho esa bandera, porque
hablamos de una tecnología descentralizada de gobiernos y de estados y bancos, pero ustedes como banco cripto van regulando en cada lugar para brindar esta posibilidad de tener declaradas las criptomonedas, de poder utilizar estos activos digitales como algo, moneda corriente, como un dicho de siempre, sí. ¿No? Sí, claro, lo que pasa es que nosotros no creemos, o sea, nosotros somos unos firmes creyentes de las ventajas de las criptomonedas, pero no creemos que las criptomonedas vayan a reemplazar en su totalidad al sistema financiero tradicional. Lo que creemos es que lo va a mejorar, y lo va a mejorar por mucho. Pero es una tontería, o es una, es como sería ser muy kamikaze o ser muy irracional, echar por la borda 400 años de desarrollo en legislación del mercado financiero tradicional. Entonces, por algo está esta regulación en todos los países, por algo están protegiendo a los consumidores, por algo le están protegiendo el dinero a las personas. No, pero por no algo venimos... ustedes también eligen ser un banco cripto. Exacto, sí. O sea, es importante conservar, o sea, es importante meter las criptomonedas dentro de lo que es la regulación tradicional. Entonces, ¿por qué? Porque así podemos tener la ventaja de los dos mundos. Y queremos que la gente pueda mover su dinero libremente a un mínimo costo, que puedan invertir, que puedan comprar cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de bien, una casa, un dulce, un coche, pagar la mensualidad de sus hijos en el colegio, cualquier cosa, pero usando sus criptomonedas. Hablando de dulces y de niños y de colegios, se viene Globian Kids en algún momento. Los niños van a poder tener su cuenta, su billetera para estar ahorrando en un formato en que ellos lo entiendan. Hay muchas cosas, se viene el metaverso también para Globians. ¿Podemos contar un poco esto? Y por último también te voy a preguntar cómo funcionó este merge, esta fusión de Ethereum dentro de Globians. Vale, ¿qué quieres que te responda primero? ¿Lo del Ethereum? Dale, lo del Ethereum. Ok. Vale, nosotros, bueno, como lo dijo Mariano aquí, o sea, solo un paréntesis aquí, como dijo Mariano al principio, que Ethereum era como cambiar el motor de un avión en pleno vuelo. Que, el merge lo que viene es también viene a hacer que Ethereum sea más eficiente, sea más verde, sea más, consuma menos energía. Entonces, siguiendo esta metáfora, sería como que Ethereum ahora tiene un Dreamliner, el nuevo avión de nueva generación de la Boeing, que consume un tercio de combustible para darle la vuelta al mundo, por ejemplo, a lo que consumían otros aviones. Entonces, está haciendo el mismo trabajo, o inclusive muchísimo mejor trabajo, con muchísimo menor energía, más facilidad, más posibilidad de escalabilidad en los negocios que estén basados en la red, en la network de Ethereum. Entonces, ese es un proyecto, un cambio bueno, y permitirá a muchas empresas que antes no podían por costos o por problemática de la infraestructura, no podían participar ahí, ahora ya pueden participar. Pero evidentemente tú sabes que nosotros somos más partícipes de la red Sinfin, entonces que aún sigue ofreciendo menor cantidad de menor consumo de energía y más rapidez. Sí. En Globians, hemos hecho unos mantenimientos y hemos hecho unos ajustes y ya la gente puede estar operando sus Ethereums y todo. O sea, no hemos tenido ningún problema. Cambiaron ustedes también el motor. Cambiaron el motor en pleno vuelo ustedes también. Metaverso, decime qué se viene. ¿Ya está el banco cripto dentro del metaverso? ¿En cuál? ¿Cuándo? Bueno, te respondo rápido al metaverso. Globians ha hecho acuerdos con un par de metaversos para ser la plataforma de pagos con ellos. Y aparte que nuestra visión es convertirnos en el banco de los metaversos. Y estar en todos los metaversos importantes y ser como la plataforma de entrada tanto de las personas como de las empresas. Las empresas podrán ofrecer sus servicios, sus productos, o mostrar sus productos también en cualquier metaverso utilizando el bridge que vamos a construir con cada, o sea, que implementaremos en cada metaverso. Sobre Globians Kids, está mi hija aquí ahora, que ha llegado. Sobre Globians Kids, imagínate que todos los niños, incluyendo mi niña, que está aquí, que bueno, que ahora no va. ¿Quiere salir? ¿No? Ok, es un poco shy.
como mi niña, podrá tener su cuenta en criptomonedas, de ahorros, de inversiones también, podrá hacer todo lo que quiera. Y evidentemente esto viene acompañado de una, toda una academia que vamos a crear, una universidad que vamos a crear sobre criptomonedas, tanto para adultos, jóvenes y para niños pequeños. Perfecto. Mauricio, muchas gracias. Mauricio Carrillo, saludos también a Oliver La Rosa, CEO de Globiance, y a todo el equipo. Dentro de un rato vamos a sortear. Sé que está la comunidad de Globiance ahí presente haciendo el aguante a las Givex, porque saben que hay que hodlearlas. Y ya vamos a hacer el sorteo para tener 5 nuevos hodlers. Saludos. Hasta la próxima, Mauri. Hasta luego. Que vaya bien. Gracias por tener. Nosotros continuamos. Estamos disfrutando de este momento tan especial. Iñaki sigue avanzando esta tarde. En un rato el sorteo. En un ratito el sorteo. Estamos en casi una hora de vivo. Ya tuvimos a varios amigos, qué buenos amigos que tenemos en este ecosistema. Sí, sí, tremendo. Tenemos varios más en hilera que nos están esperando. Y vamos a seguir tratando de reflejar lo que viene siendo estas primeras 24 horas de este proceso histórico del Merge, donde queremos tener todas las voces posibles para que desde el lugar en el que estén, sean un exchange, sean una empresa que trabaja en tokenización, sean comunicadores, educadores, todos nos puedan reflejar lo que ha sido para ellos estas primeras horas del Ethereum Merge, proceso obviamente histórico. Primera etapa, Martín, el Merge es la primera etapa de Ethereum 2.0. A ver, pará, contame eso. Tenemos, o sea, para llegar a Ethereum 2.0 son 5 etapas, en las cuales nosotros tenemos la semana que vamos viene. ¿Vamos a hacer esto 5 veces? No tan no. Radical, a ver, creo que este es el primero, obviamente, y había muchísima expectativa, pero... lo que sí, para aclarar a la gente, y una de las grandes preguntas es, ¿el MERS resuelve la escalabilidad de Ethereum? ¿Hace que el gas, que es el costo de transacción, sea más barato? ¿Se pueden hacer más transacciones en Ethereum? La verdad que no. O sea, lamento llevarle malas noticias a los que están presentes y no lo sabían, pero en definitiva no hay un aumento de performance de Ethereum a partir de este MERS. Por ahora, para eso sí existen las Layer 2 que están contribuyendo a mejorar la escalabilidad de Ethereum. Optimizing, Arbitrum, Polygon, Genesis Chain. Hay muchos proyectos que están agregando valor a través de una Layer 2 en Ethereum hasta la etapa del año que viene, en 2023, que es el Sharding, donde ahí sí Ethereum incorpora mejores cualidades de funcionamiento. Ahí sí vamos a celebrarlo con otro así, ¿te parece? Podemos celebrarlo, tenemos un año para prepararlo, imagínate. Si hay que sortear un Ethereum, capaz que dentro de un año sale más caro. Vamos a tener que pensar de ir haciendo un DCA. Como siempre. ¿Sí? ¿Qué mejor? ¿Qué significa? Una de las cosas también que preguntan, que nos han preguntado en estos días en las redes, ¿qué va a pasar con el Merge? ¿Va a dispararse el precio de Ethereum? ¿Me compro un Ethereum ahora? ¿Espero? ¿Shorteo? La verdad que lo mejor que uno puede hacer para transitar toda esta vida cripto, y si, sobre todo si tiene una visión a largo plazo, es ir acumulando estos proyectos, ir comprando en forma promediada, como se dice, Dollar Cost Averaging, esa sí. Estrategia muy vieja, que no es solamente de cripto, los grandes inversores del mundo lo hacen. Bueno, claro. ¿Qué te permite ir comprando, ir generando una posición? Ponle que quieres comprar un Ethereum. Sí. En vez de hacerlo de una a un precio de $1,500, lo podrías haber hecho en forma cotificada. $100 por día, por mes, sí, durante, por día. No sé, 12 meses. Claro. Y uno podría ir comprando promediando el ingreso. Promediado. Porque, ¿qué está pasando? Ethereum hoy vale $1,500, bajó, hizo una corrección de un 10% más sí. O menos anoche, pero no, nada indica que no pueda seguir bajando. Y sobre todo en un contexto global donde todos los mercados están a la baja. Sí, sí, sí. En este caso, tanto Bitcoin como Ethereum como el resto del mercado cripto viene sufriendo también los embates de las medidas más macroeconómicas, lo que tiene que ver obviamente con la tasa de inflación de Estados Unidos, conflicto bélico entre Rusia, Ucrania, y que eso obviamente afecta mucho las relaciones con Europa, por el hecho de Rusia ser el principal proveedor de petróleo, lo cual claramente afecta a la economía. Tenemos obviamente un proceso de salida de pandemia. Está complicado. Creo que está el tema. Complicado, ¿no? Hace unos días el índice de precios de futuros de dólar llegó al pico máximo en 40 años. Exacto. O sea que estamos viviendo, aparte de este el proceso, euro también bajando. Exacto, el euro valiendo menos que el dólar. Aparte de estar viviendo un momento histórico para cripto, se está viviendo claramente un momento sí. Histórico a nivel global, lo cual no son las mismas condiciones en las cuales
surgió Bitcoin, por ejemplo, ni tampoco las mismas condiciones de anteriores bear markets. Bien, pero volvemos a lo mismo. Acá hay una oportunidad. Iña, te pido que vayas para tu sector. Yo me voy a quedar aquí con la cámara. Vamos a seguir repasando momentos, imágenes, videos. Vamos a presentar también nuestra página de CryptoVisión. Vamos a estar en momentos nada más compartiendo también con otros sponsors y contándole a la gente de qué se trata cada cosa. Iñaki, ¿te tengo por allá? ¿O viene Villa? Entonces venite conmigo, así lo entrevistás, porque conocimos una empresa en Blockchain Río y conectamos con ellos de una manera especial. Nos enteramos de qué se trataba el proyecto. Se llama Noddle y permite que nuestro celular trabaje por nosotros. Permite que podamos compartir Bluetooth y eso nos genere la moneda nativa, que es Noddle, que pueden encontrarla, por ejemplo, en Huobi o en algunas plataformas realmente importantes y cambiarlas a la moneda que quieran o conservar y hacer HODL de Noddle. Está Milla, lo saludamos y te dejo con esta entrevista. Iñaki. Hola Martín, hola Iñaki. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, bueno, un gusto. No sé si puedo hacer todo en castellano, pero os entiendo. Entonces, lo que quieras, Milla, lo puedes decir en you can speak in English and I will translate to the audience, so don't worry. So, Misha, it's a joy to have you here in our house of CryptoVision. What is your feeling about this moment? ¿Qué estás sintiendo en este momento del merge? I think it's a very important time, and because it shows the maturity of the blockchain ecosystem in general. Like it was mentioned before, when you work in software, you understand how difficult and hard it is to do migration. It is often the most painful thing to do in the industry. And I think we can only admire how well this transition went from a proof of stake to from a proof of work to a proof of stake ecosystem. So I think congratulations to the whole Ethereum community and the developers in the Ethereum ecosystem for making that happen. So pretty impressed that it went so smoothly. Okay, Misha, would you like to tell our audience what blockchain is using Noddle and why? Yes, absolutely. So we have a blockchain which is based on Substrate, which is the open source from Polkadot. And more recently, starting in March last year, we won a parachain auction in the Polkadot ecosystem, and we migrated our Substrate chain to a parachain in May of this year. So now we are part of the Polkadot ecosystem. Pretty happy to be working in that ecosystem, which has, I think, a very good vision on how blockchain ecosystem should evolve by putting focus on interoperability and making interoperability between blockchain ecosystem easier. And so we're pretty happy to be in that ecosystem now. Okay, thank you, Misha. I will translate some of that for the audience. Lo que está diciendo Misha es que ellos han decidido utilizar Substrate, que es parte de lo que es el ecosistema de Polkadot. Bien, es el framework para desarrollar soluciones sobre Polkadot. Lo eligieron básicamente a Polkadot por la interoperabilidad que está ofreciendo, por la seguridad que ofrece. Particularmente, tanto Misha como Garrett, que son los founders de Noddle, conocen a tanto a Vitalik Buterin como a Gavin Wood de la época en la cual todavía estaban en Ethereum. Así que el equipo de Noddle se compone de gente que tiene mucha trayectoria en este sector y por eso han decidido apuntar a Polkadot. Esto se lo pregunto también porque justamente ante las debilidades que tiene Ethereum y que parcialmente quiere empezar a resolver con el merge, Polkadot, así como otras blockchains, han empezado a incrementar su adopción. So, Misha, what are the plans of Noddle for the next month? We just started to have a token listed 3 weeks ago, which is something that was we expected for a long time. We started the project 5 years ago. And we waited now to list and to have this token listed because we thought we were ready from a technical standpoint. We had the right security with Polkadot network, and our offering also starts to be ready to be used by developers, hopefully very soon. I like to make a comparison with Ethereum.
Ethereum is a global distributed computing network. And what we have achieved with Nodal, if we have built a global distributed mobile computing network. So imagine all the things that you can do on a mobile phone that you can't do on a normal computer or server. And that gives you an idea of all the possibilities of application that developers will be able to build on Nodal. And today we have millions of smartphones participating to this network. And on smartphones, you have wireless radios, you have sensors, and you also have a person behind every smartphone usually. So that gives an idea of all the possibilities of applications and new applications you can build using this network. Okay. Nosotros conocimos a Nodal en Blockchain Rio. We use Nodal, the app. We met them in Blockchain Rio a couple of weeks ago. And nosotros pudimos probar efectivamente Nodal y aprovechar este concepto de Connect to Earn. Un poco lo que está diciendo Misha es que lo que están construyendo desde Nodal es básicamente una red descentralizada de datos móviles que utilizan las funcionalidades del celular para poder conectar distintos dispositivos y a partir de eso construir una red de datos que puede ser utilizada tanto por el entorno privado como público, proyecto que tiene 5 años de desarrollo, que recientemente se han listado en varios exchanges, acaban de listarse en Brasil, en el exchange más importante, así que están apuntalando mucho el mercado latinoamericano y son más que interesantes todos los objetivos que tiene Nodal. Se pueden bajar la aplicación de Nodal, en pantalla pueden ver el sitio web de la empresa, ahora en unos segundos. Se la pueden descargar al celular, es muy fácil, y básicamente uno activando el Bluetooth puede ir conectándose con otros dispositivos de Nodal que estén alrededor e ir acumulando el token. So, Misha, it was a pleasure for you, for us and for you to be part of this live event. We have a really strong desire for Nodal to succeed in this roadmap that you are promoting. And well, if you have some words for our audience, we will be really pleased. So first, I want to say, so last week when we were in Brazil and we were one of the main partners of Blockchain Rio, the main sponsor. It was incredible to see how the people are much well educated about cryptocurrencies in general. I was really surprised to see everyone knowing so much about cryptocurrencies. And I think it's because it is a necessity in South America, probably more than any other place in the world. So great welcome, fantastic people. We had people queuing on our booths to download the Nodal Cash app and to start basically earning tokens and generating tokens. We met amazing entrepreneurs in the cryptosphere, and we are also going to start to integrate with partners there who wants to leverage the networks for different use cases. One which is interesting, for example, is an insurance company who insures pets, and they want to basically use the Nodal network for locating the pets in case they get lost. So that's going to be probably one of our first business partner in South America and in Brazil. I was also very excited when I was in Buenos Aires end of June for Polkadot Decoded. I spoke there and also the audience was fantastic. Perfecto, te esperamos entonces. Te mandamos un abrazo gigante desde acá y bueno, estamos invitando durante los próximos días a toda la comunidad de CryptoVisión para que se descarguen Nodal y empiecen a ganar conectando. Abrazo grande y hasta la próxima. Nosotros seguimos disfrutando de este evento especial. Estamos transmitiendo en vivo desde Inversor Global, en el estudio de Inversor Global. Y aquí estamos también compartiendo con muchos amigos. Y tengo ganas de viajar. Me gustaría viajar a Colombia. ¿Está Monitor Cripto con nosotros? Hola. ¿Me escuchas bien, Martín? ¿Se escucha bien? Fuerte y claro, mi amigo. ¿Cómo estás por ahí? Excelente. Bueno, gracias a Dios, desde acá, desde Colombia. Un abrazo. Nos vemos pronto en Argentina. Ah, ¿ya terminó la entrevista? Nos vemos pronto. Nos vemos pronto en Argentina. Nos vemos en la BitConf, ¿sí? Sí, claro, correcto. Claro que sí, por supuesto. Vas a venir a participar. Hermano, yo quiero preguntarte algo primero, antes que nada.
¿Cómo se vivió el merch? ¿Cómo se vivió el horario, el conteo final anoche en Colombia? Sí, bueno, en Colombia se vivió durmiendo el merch. Todo el mundo estaba durmiendo porque fue de madrugada, ¿no? No hubo, en realidad, bueno, el horario no coincidía con la mayoría de los países de Latinoamérica, no coincidía. Sin embargo, yo quiero hablar del merch como un hito histórico. Yo quiero hablar del merch. A ver, ¿cómo se hizo? He visto muchas personas acá en Colombia, la comunidad blockchainer de Colombia ha estado siguiendo mucho el tema de Proof of Stake, Proof of Work y esta migración que ha ocurrido. Hay mucha gente que no entiende todavía cuáles son los cambios y no entiende cómo la minería tiene que evolucionar. Yo recuerdo que hicimos un encuentro en una entrevista que hicimos en la BitConf de El Salvador y yo estaba tocando este tema precisamente sobre la minería y todavía no estábamos claros. Esto hace más de un año ya. No hace un año. Creo que fue en noviembre. No hace un año. Vos me dijiste, te voy a decir dos cositas. Una tenía que ver con el monopolio de la energía, me acuerdo. Sí, claro. Y la otra con la minería sustentable. ¿De eso vas a hablar? Por supuesto, voy a hablar de eso en este momento. Y cómo ese mensaje que en ese momento estuvimos conversando sobre ese tema, ese mensaje que les di en ese momento se está reflejando, veo cómo se está reflejando en esta migración, en esta evolución que está teniendo la red de Ethereum, porque es muy fácil, a veces es fácil hablar de minería cuando no hemos tenido en nuestras manos un equipo ASIC de minería Bitcoin, por ejemplo, un equipo ASIC de minería Bitcoin. Entonces yo estoy en este momento diciendo, fíjate la transición tan bonita que ha hecho Ethereum a un sistema más amigable con el medio ambiente, cuando hay mucha gente hoy en día que está, digamos, en contra, o está tratando de ponerse, no, yo soy maximalista, yo no estoy con Ethereum, tal, pero en realidad yo creo que Ethereum está dando un ejemplo de la sostenibilidad y de la agenda ecológica, la agenda de ecosostenibilidad ambiental del 2030 que firmaron todos los países del mundo, la agenda 2030 de sostenibilidad ambiental, donde se dice que a partir del año 2030 las fuentes de energía ya deberán ser limpias, ya todo deberá migrar a sistemas mucho más eficientes. Entonces, ¿qué digo yo? Yo pienso algo, un comentario que escuché ahorita de una de las personas que participó, fue decir que es muy bonito que Bitcoin se quede con un monopolio del Proof of Work, que es muy bonito que Bitcoin quede allí, ¿no? Con el Proof of Work. A mí también me parece maravilloso, pero yo creo que el Proof of Work que tenemos hoy en día de Bitcoin es obsoleto. Y yo creo que ese Proof of Work que consume tanta energía eléctrica, ese Proof of Work que es tan, digamos, en este momento tan contaminante, porque genera contaminación sónica, genera calentamiento global, esto debería migrar. Y yo creo que las empresas que trabajan con minería deberían hacer fuerza para que exista una minería más descentralizada. Yo hoy lo publiqué, por cierto, en mi red, y dije, sería maravilloso que Bitcoin tuviese un sistema Proof of Work que tú pudieses minar Bitcoin no siendo un multimillonario, que tengas una granja o que tengas una licencia del gobierno para montar una granja de 500 máquinas o lo que pueda, porque no lo puedes hacer en una vivienda. El consumo energético y el ruido no te deja que tú lo puedas hacer. Entonces, eso atenta también contra la descentralización porque no democratizas el acceso a las personas. Y me parece, cuando se hizo la transición a Proof of Stake de Ethereum, se dijo que tenías que tener 32 Ethereum para tener un nodo, ¿cierto? Entonces luego, ahora Vitalik ha dicho que se está trabajando para que esos nodos puedan ser más pequeños, para que personas con menos recursos puedan tener un nodo y puedan aportar algo de capacidad operativa a la red Proof of Stake. Entonces eso me parece maravilloso, que el Proof of Work de Bitcoin pueda avanzar en una tecnología mucho más eficiente ambientalmente para que Bitcoin no se vaya a quedar por fuera cuando venga la agenda 2030 y cuando muchos países tiendan a atacar a Bitcoin por ser un consumidor excesivo de energía eléctrica, ¿ok? Y no importa la fuente, porque hay gente que dice, no, pero es que la fuente es hidroeléctrica. Ok, excelente, la fuente puede ser hidroeléctrica, pero el consumo que está teniendo la máquina, el ruido, el calor que genera, todavía no está adecuado a lo que ya está haciendo Ethereum. Me parece muy buen ejemplo para que lo podamos copiar en la red de Bitcoin.
¿ok? Bien, ok. Cuánta data, Moni. Tremendo siempre poder charlar con vos. Quiero que me cuentes cómo lo vivís vos con tu comunidad. Tenés una comunidad muy grande. Seguramente hay gente de tu comunidad haciéndote el aguante acá porque te bancan todas. Y me gustaría que puedas contarnos cómo está viviendo esa comunidad, qué repercusiones tuvo en los mensajes, en las cosas más simples de la cotidianidad. Sí, bueno, una de las principales cosas que la gente ha tenido la duda es qué va a pasar, por ejemplo, con la gente que ya estaba haciendo staking de Ethereum 2.0, qué va a pasar con este tema de que han dicho que se duplicaron tus Ethereum, o sea, porque ahora voy a tener dos Ethereum. Hay mucha gente que conozco, que son de mi comunidad, que me han consultado en su momento, los llevé porque en este momento yo me dediqué un poco más a la minería con ASIC, con equipos ASIC y no con tarjetas GPU. Entonces los llevé a comunidades de amigos que están a través de Telegram para que les ayudaran a decidir qué van a hacer con sus tarjetas gráficas, porque es una de las preocupaciones máximas que ha tenido la gente. Y lo otro que yo he tratado, y sé que se ha notado en mi comunidad, he tratado de no hablar demasiado del merge Ethereum, porque esto genera mucho FOMO, genera mucha ansiedad en la gente, y claro, muchas personas pueden llegar a pensar, y fíjate lo que pasó hoy. Luego de Ethereum, compran el rumor y venden la noticia, se subió muchísimo de precio, entonces mucha gente, si le das muchísima información, pueden pensar que lo estás incitando a hacer una inversión en Ethereum en un momento, comprar, y es claro. Es un tema un poco de responsabilidad de no hacer mucho ruido con esto. Yo esperé publicar el resumen cuando ya se dio el merge, que es un tema súper importante para mi comunidad, es súper importante y para todas las criptomonedas. Digamos, para toda la blockchain del mundo, es importante lo que ha hecho Ethereum en este momento. Te mandamos un abrazo gigante y seguimos conectando con gente de diferentes lugares. Desde Colombia, Monitor Cripto. Genio, te queremos. Gracias. Hasta la próxima. Ahí lo teníamos a Monitor Cripto. Un amigo. A ver, ¿por qué tanto cariño? Porque nosotros con Iñaki le decimos a Marcos Amaral, le decimos a Monitor Cripto, nos vamos a grabar a El Salvador. Vienen y los tipos dejan todo y van. En este caso, Monitor Cripto se fue con Iñaki para celebrar el cumpleaños de Bitcoin en El Salvador. Y fue así. Comprometidos con la causa, van, viajan, graban. Yo también lo hago. Es un equipo muy grande este que está trabajando mucho para registrar todo lo que pasa en el ecosistema cripto, todo el crecimiento a través de las cámaras de Criptovisión, con la ayuda de Inversor Global y con la ayuda de los sponsors, que son quienes nos permiten poder hacer todo esto. Y tenemos a la gente de CoinEx y está Jesús listo para saludarlo. ¿Cómo le va, mi amigo Jesús? Bienvenido. Bueno, un placer estar acá. Al fin se hizo el merch, un tema que estuvo en boca de tantos, a pesar de que se adelantó, pero que fue algo súper importante para las comunidades. La comunidad de CoinEx estaba súper entusiasmada. Siempre nos preguntaban qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, qué era nuestra postura. Muy emocionados de que al fin, de cierta forma, haya sucedido, porque ya por lo menos estábamos un poco más calmados al respecto. Bueno, contamos a la gente cómo es CoinEx, porque hay un gran respaldo detrás de CoinEx, que uno ve esta plataforma de trading fácil, que nos permite aprovechar AMM, que nos permite un montón de cosas, que tiene su moneda nativa. Correcto. Ya vamos a hablar de todo eso y es más, lo contamos en los tutoriales que damos y demás, pero está acompañada de un ecosistema muy grande de Vía BTC. ¿Podés contarnos eso? ¿Cómo Correcto. Se compone todo ese grupo? Sí, de hecho, tú como lo acabas de decir, CoinEx pertenece al ecosistema Vía BTC, al grupo Vía BTC, el cual está conformado por precisamente Vía BTC Pool, uno de los pools de minería más grandes del mundo. De hecho, es el cuarto de Bitcoin, el primero de Bitcoin Cash, de Litecoin, también era de los top 5 a nivel mundial, ¿no? CoinEx, lógicamente, está Vía Wallet, que es nuestra billetera descentralizada, está nuestra propia cadena, que es la CoinEx Smart Chain, ¿no? Nuestro token nativo, como tú bien lo dijiste, que es el SET, que es el token nativo de la CoinEx Smart Chain, que precisamente vino de la red de Ethereum, ¿no? Entonces, se puede decir que viene algo como sentimental en ese sentido. Y también está Vía BTC Capital, que es un fondo de inversiones, ¿no? Para personas que tengan proyecto ambicioso, pues puedan acudir con su proyecto y presentarlos. Ese es el ecosistema Vía BTC, el Vía BTC Group. CoinEx, pues como tú le dijiste, es una plataforma que se ha dedicado los últimos años
hacer más fácil el trading de criptomonedas. Ya cumplimos nuestro primer eslogan, que era donde los activos innovadores se reúnen. Ya lo cumplimos, lo seguimos cumpliendo, pero ahora nos estamos enfocando en facilitar muchísimo más el trading de criptomonedas con una UX más adaptada, ¿no? Más especializada, una interfaz más adaptada a las necesidades del usuario, todas las incorporaciones que hemos hecho, todas las funcionalidades a nivel de trading que hemos hecho. Es una cosa que es decir y no parar. Perfecto. Nosotros queremos preguntarte acerca de un beneficio de CoinEx para toda la comunidad que está viendo en este momento. ¿Por qué tienen que ingresar a nuestra página web, buscar entre nuestros partners in crime el logo de CoinEx y hacerse su cuenta ahí? ¿Cuál es el beneficio que vos, Jesús, le recomendás? Si tú me dijeras, es que ya dije que el trading de criptomonedas es mucho más fácil, pero si me pides otro, me voy a anclar a algo que te decía tu compañero cuando estaba mostrando los dos Ethereum acá, que decía 2.70. ¿De quién es esta billetera? Y es que crearse una cuenta en CoinEx es sencillo, es correo y clave y ya. Muchos pensarán, sí, pero es que tienes que verificar mi identidad, pero no es obligatorio. Eso es solamente si quieres retirar más de $10,000 al día, ¿no? Por eso decimos que hacemos más fácil el trading de criptomonedas desde el primer paso, que es crearse una cuenta. Colocas un correo electrónico que podría ser kaelta@ejemplo.com, contraseña 123 y listo. Ya tienes tu cuenta y puedes comenzar a operar, a depositar y a retirar tus criptomonedas, además del resto de las funcionalidades que puedes disfrutarlas completamente sin ningún tipo de obstáculos ni de impedimentos. Bueno, nosotros queremos saludar a todo el equipo de CoinEx, saludar también a Lesme, saludar a toda la gente que está encargada de que esta empresa siga creciendo. Confiamos en todo el trabajo que vienen haciendo y queremos potenciarlo desde CryptoVisión como venimos haciendo hasta ahora. Es un placer trabajar con ustedes y le mandamos un abrazo gigante para todo el equipo. Saludos para Venezuela y volvemos a encontrarnos. Igualmente, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Estamos disfrutando de un momento muy especial en la historia de las criptomonedas. CryptoVisión se tomó el trabajo junto a Inversor Global de dejar registrado todo este proceso histórico que estamos viviendo. El merge, la fusión, se dio, ya fue anoche, y siguen llegando distintos tweets, siguen llegando distintos mensajes de gente de la comunidad. Sí, y todavía tenemos varios amigos en fila, pero les recordamos algo y por lo cual muchos seguramente están conectados, que es el sorteo. ¿Cómo viene eso, Iñaki? En pantalla vamos a refrescar lo que son las condiciones, ahora en unos segundos lo van a ver, lo que son las condiciones para participar en el sorteo. Tenían que básicamente seguir a la comunidad de Telegram de CryptoVisión, etiquetar a un par de amigos en el Instagram de CryptoVisión, likear la publicación y también obviamente ser partes en vivo, o sea, ser partícipes en vivo, que estén ahora en este merge. Estamos regalando un Ether, Martín, un Ethereum. ¿Cuánto vale? $1,500. Hoy, $1,500. Es un activo digital. Nosotros damos ese token a alguien que forma parte de la comunidad, ¿sí? Después, si lo quiere transformar en plata, si lo quiere tener como activo digital, que sepa también que tiene que declararlo, cumplir con los requisitos legales de cada país, por tenencia de criptoactivos. Toda esa información nosotros la trabajamos. Estamos viendo en pantalla el enlace donde hay que entrar. En realidad, la foto donde dice sorteamos un Ethereum, ahí están todos los requisitos para poder participar y entre ellos formar parte de este evento que estamos realizando. Sí, eso es en la cuenta de Instagram, criptovision.tv, donde pueden acceder a toda la información. Obviamente, todos queremos que sean criptovisionarios y que también los que están en el canal de Inversor, que también entren al canal de YouTube y sigan de CryptoVisión y sigan a CryptoVisión para justamente acreditarse y poder calificar para ser partícipes de este sorteo que lo vamos a hacer en algunos minutos. Así que quédense todavía porque tenemos algunas opiniones más. Quiero hacer un anuncio. Atención, me voy a parar, me va a cortar la cabeza si me paro, ¿eh? No me puedo parar porque me corta la cabeza, me paro. Quiero hacer un anuncio muy importante porque dentro de todo este equipo hay mucha gente que viene trabajando también para que CryptoVisión pueda estar en las grandes ligas. Y ahí es donde anunciamos que CryptoVisión ya forma parte de Roundtable. CryptoVisión está en la plataforma de Estados Unidos que tiene 150 millones de suscriptores, cuyo CEO es Brooke Spears, que es uno de los creadores, los fundadores de USDT. Estamos hablando de Bitcoin Magazine formando parte de esto y CryptoVisión ahí también.
CryptoNation siendo parte de las ligas español. De las ligas mayores de comunicación en cripto, vamos a ser el primer, básicamente, plataforma de contenidos en español para esa gran comunidad, como bien dijiste. Esto es específicamente en Estados Unidos. Así que de a poco CryptoVision va creciendo también, llegando con nuestra propuesta de información, comunicación, pero sobre todo entretenimiento. ¿Podemos entrar un poquito a Roundtable? Tenemos el enlace. Vamos a buscarlo ahora, al enlace, para que vean ustedes también cómo pueden ver todos los capítulos de CryptoVision. Temporada 1 en Santa Fe, aquí en Argentina. Temporada 2, acá en los estudios de Inversor Global. Primero hablando sobre qué es Bitcoin, qué es una wallet, cosas muy, muy básicas. Ya la segunda temporada aquí en los estudios de Inversor Global, con este equipo de profesionales, hablando de cosas intensas. Proof of Humanity, qué son las DAOs, qué son los metaversos. Y luego llegó la temporada 3, donde pudimos viajar a El Salvador y hacer un programa de debate. 13 programas de debate. Y aquí estamos en Roundtable, porque cuando viajamos a Estados Unidos a filmar la temporada 4 en Miami, en la conferencia de Bitcoin de Miami 2022, encontramos mucha gente trabajando, pero éramos los únicos en español, los únicos en lengua castellana. Y allí fue cuando nos invitaron a formar parte de este gran multimedio que tiene 150 millones de suscriptores en todo Estados Unidos y que tiene un porcentaje muy grande de comunidad de habla hispana. Y si buscamos, entre todos los logos, va a aparecer el nuestro, el de CryptoVision. Feli, ayúdame por favor a buscar el logo de CryptoVision y ahí poder entrar también a donde ustedes van a poder ver todos los capítulos de CryptoVision en la plataforma de Roundtable. Exacto, es un gran paso para CryptoVision. La verdad, estamos muy contentos con esto. Por eso también nos sentimos tan felices, que estamos también tratando de festejar lo más posible. Por eso estamos festejando hoy con ustedes acá. Exacto. En vivo, el Merge, con todos, con los criptovisionarios que ya son parte de la comunidad y nuevos criptovisionarios que se están sumando a partir de ahora. ¿Cuántos somos ahora en criptovisión en la comunidad? ¿Tenemos el dato? Y estamos más de 600, seguro. Creo que es una. ¿Llegaremos a 1000 hoy? Llegaremos, tenemos unos 40 minutos. Queremos 1000. Vamos a llegar a los 1000. Así que inviten a todos, sus amigos, en sus comunidades. Todos pueden todavía participar. Está abierta la posibilidad de ser parte del sorteo. Así que todavía todos pueden ir al posteo de Instagram de CryptoVision. Y obviamente hay que traerlos para que estén en vivo. En un rato se vienen los sorteos, pero quiero que me den a alguien que esté en línea, que forme parte también de esta charla. Ahí estamos en Roundtable, CryptoVision. Así lo buscan, ahí lo encontramos. Ese es nuestro espacio dentro de Roundtable. Y bueno, están los capítulos, las temporadas, todos invitados a formar parte de este multimedio internacional de cripto y de otros temas alternativos realmente muy, pero muy importantes. Roundtable es el nombre, roundtable.io es donde pueden buscarlo y ahí buscan a CryptoVision, que dice presente en esta gran comunidad cripto. Bueno, ¿y a quién tenemos ahora en el banquillo esperando? ¿No lo tenemos acá? Tenemos a alguien muy especial. Pero No todavía. Sé que sí. Es tan especial que se hace esperar. Sí. Tenemos, por un lado, lo del sorteo de Ethereum. Por el otro lado, tenemos el sorteo de los GBEX. De los GBEX. Y en tercero, tenemos la entrega de los POAP para las primeras 100 personas que lean el QR, que en algunos minutos. ¿Te parece que empecemos a poner el QR? Que empecemos a jugar con eso. Vamos jugando con eso. Bueno. Vamos a ir buscando sorteo. El QR, vamos a buscar también a los ganadores dentro de un rato nada más. Estamos transmitiendo en vivo para toda la gente que está conectada a través del YouTube de CryptoVision, a través del canal de YouTube de Inversor Global. Y bueno, queremos saber también si ustedes están ahí enganchados. Tenemos el QR para participar del POAP, que es como la entrada, el yo estuve aquí. Bien, vamos a dejarlo en pantalla unos segundos, minutos, para que todos puedan leerlo. Lo que tienen que hacer es agarrar su celular y simplemente leerlo con su cámara. Y eso los va a llevar a un link de WeLook, que es la plataforma con la cual se creó este POAP, y van a poder acceder a esto. Las primeras 100 personas que lo hagan tienen que, obviamente, hacer algunos pasos. Les va a aparecer un campo en pantalla que tienen que completar. Eso le ponen CryptoVision con la C mayúscula y eso les va a permitir mintear. Mintear, Martín, significa emitir un token, en este caso el POAP, que lo que hace es simbolizar este vivo de CryptoVision que estamos haciendo con razón del Merge en este 15 de septiembre del 2022. Bueno, ya vamos a entrar en la etapa de los sorteos, pero falta un poquito nada más. Yo creo que
lo que podemos hacer es dejar esta imagen un rato para que la gente busque su POAP. Nosotros seguimos conversando de fondo, pero estamos intentando que se anoten 100 personas para tener este POAP. Este POAP, que para los que recién conocen el término, un poco lo explicamos antes, busca simbolizar esta presencia a distintos eventos. Yo particularmente tengo POAPs hace 2 años. Entrevistamos en Ethereum Latam hace un par de semanas, cuando se dio acá en Buenos Aires, al CEO de POAP, Patricio Westater, un Bitcoiner también de la vieja escuela, que tuvo la idea, de, con otras personas, de desarrollar este proyecto, y la cara un poco más, más visible que lidera este proyecto, y que también en Ethereum Latam tuvimos la posibilidad de acceder a POAPs, tanto por la charla que él dio, asimismo el Ethereum Latam brindó POAPs. Tienen que empezar a ayornarse con estos conceptos que ya dentro de la comunidad cripto son moneda corriente, hay mucha sigla en esta comunidad, se habrán dado cuenta, tenemos FOMO, tenemos BEAR, tenemos BULL, tenemos siempre un diccionario, Martín, que tenemos que ir de a poco comentándole, contándole a la gente. En esto tenemos la temporada 1, la temporada 2 de CryptoVisión, que han sido bastante educativas. Sí. Entre a nuestro canal de YouTube y a nuestro sitio web, CryptoVisión.io, donde tenemos todas nuestras temporadas subidas. Presentamos el sitio también. Vamos a presentar el sitio porque la verdad que lo ponemos después, pero la verdad que es algo que vinimos trabajando mucho y tenemos también la posibilidad de invitar a la gente que vea todo el trabajo que estamos haciendo. Otro anuncio. Se viene la temporada 5 de CryptoVisión. Se viene la temporada grabada en Europa, donde estuvimos en Francia, donde entrevistamos a Vitalik. Esa es la web, la estamos recorriendo, de CryptoVisión.io, que estamos estrenando. La temporada 4, para aquellos que quieran verla, mientras trabajamos en la temporada 5, que contiene la entrevista a Vitalik y tantas otras entrevistas. Nuestros socios en el crimen, allí formando parte, las empresas que nos acompañan, Libertex, CoinEx, está Globians, está SoundMining. Y acá están nuestros pilares. Educamos, entretenemos e informamos. Eso somos, CryptoVisión. La gran comunidad cripto. Este es el paso que dimos de ser un programa de televisión a una gran comunidad cripto que recorre el mundo filmando y registrando todo lo que pasa a través del mundo cripto, del ecosistema. Ahí pueden ver la cantidad de programas que tenemos de las diferentes temporadas. Queremos seguir conectando con gente que está del otro lado, queremos viajar por diferentes lugares y entendemos que está desde Brasil nuestra encargada de CryptoVisión allí, Dani. Le damos un fuerte aplauso también para recibirla, Dani. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida, Daniel. ¿Cómo va, Dani? ¿Tú legal? Bueno, te damos la bienvenida, Dani. Hola. Quiero contarle que Dani la rompió en Blockchain Río, que fue un evento que cubrimos hace un par de semanas atrás. Y yo ahora no la puedo escuchar bien, pero le voy a dar el espacio para que ella pueda contarnos cómo vive todo esto. Desde Brasil. Hola, Martín. ¿Están me escuchando ahora? ¿Ahora? ¿Están me escuchando? ¿Aló? ¿Sí? Hola. Pessoal, ¿vocês estão me escuchando? Vos contame, Dani, que yo no te escucho en este momento, pero están chequeando y sale bien el sonido. Ok. Oh, o pessoal está dizendo que me escuta. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, direto do Brasil, eu vou falar em português. Espero que vocês me entendam, porque eu não falo espanhol, falo mais ou menos em portunhol. E hoje é um dia muito importante para o Ethereum, né? A gente está entrando agora, passando numa transição de Ethereum para Ethereum 2.0. E lembrando vocês que o Ethereum, é importante pontuar isso, que o Ethereum 2.0 ele não é um ativo novo, mas ele é um nome dado ao conjunto de atualizações que agora chegaram à rede Ethereum também. E essas atualizações, basicamente, a primordial, né, passa de uma prova de trabalho, proof of work, para uma prova de participação, que é outro
método de consenso. Então, a gente está vendo um dos principais motivos, né, para a migração do Ethereum 2.0 é resolver uma questão de escalabilidade no sistema da Ethereum. E então, hoje, muito obrigada ao Criptovisão, a gente tá vendo o Ethereum 2.0, para vocês terem uma noção, estou vendo os comentários aí de vocês, promete processar aproximadamente até 100 mil transações por segundo. Então, isso é possível com essa atualização através da implementação das shard chains também. Enfim, queria agradecer a Criptovisão, Martim, que me escuta. A gente esteve junto agora no Blockchain Rio, fazendo a cobertura dos eventos. Enfim. Dani, me gustaría preguntarte sobre las distintas empresas que trabajan con Ethereum en Brasil. ¿Hay algunas que son más conocidas que trabajan sobre la red de Ethereum? Aí tu me pega, Martinho. Atualmente, empresa que trabalha com Ethereum, não tô ligada, meu. Não tô ligada. Quais empresas? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es llevar todo nuestro mensaje al público en habla portuguesa. Ese es el gran desafío que asumimos. Dani nos está ayudando desde allá. Y bueno, queremos aprovechar también entonces para saludar a toda la comunidad de Brasil que está formando parte de la comunidad de Criptovisión. Te mandamos un saludo gigante desde acá y seguimos conectando, disfrutando de este evento del Merge y todos participando también desde Brasil para el sorteo del Ethereum. Saludos, Dani. Obrigada, chao, chao, pessoal. Bueno, así estamos, compartiendo con diferentes personalidades de la comunidad cripto, diferentes personalidades de Criptovisión que están también sumando su trabajo para poder llevar a la gran comunidad cripto toda la información, para poder llevar todo el contenido de lo que ocurre en los diferentes países. Nosotros estamos viajando mucho, estamos haciendo un gran esfuerzo para que esto suceda y vamos a seguir haciéndolo, acercando las tecnologías de las empresas con nuestra comunidad. Ese es nuestro trabajo, formar a las personas que nos siguen, que nos acompañan, para que puedan aprovechar las soluciones tecnológicas que brindan nuestros partners, nuestras empresas. Y ahí es donde nosotros somos ese puente y ustedes también formando parte de esto. Es un momento muy, pero muy importante el que estamos viviendo. En un rato se viene el sorteo. Vamos a sortear un Ethereum, vamos a sortear muchos GBEX de Globians para aquellas personas que quieran ser holders y que quieran tener esta cripto. Y también, como ya mostramos el QR, pueden anotarse a través del POAP con el código que ya lo vamos a subir también a nuestra comunidad y a nuestras redes sociales. Quiero volver con Iñaki, quiero que sigamos hablando de esto con el maestro Apesteguía, porque la verdad que tenemos acá el gusto de aprender del mejor. Iña, ¿qué viene después del Merge? ¿Qué hay mañana? ¿Qué se viene? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Y cómo podemos diferenciar la cuestión del valor con la cuestión del adelanto tecnológico que estamos viviendo? Sí, Martín, creo que lo que estamos transitando estas primeras 24 horas es dentro de una transición bastante tranquila, bastante de acuerdo a lo que estaba previsto. No hay ningún incidente en la red, por lo menos hasta ahora no se ha manifestado nada que genere alguna controversia. Así que yo creo que Ethereum va a seguir con su roadmap, claramente, que donde tiene estas distintas fases. Y habrá que ver cómo se van acomodando el resto de las piezas, ¿no? Los mineros que siguen haciendo con respecto a Ethereum POW, ¿qué va a pasar con el resto de las monedas que se mira con Proof of Work? Un poco lo que decía Mariano hoy, ahora quedó muy concentrado la capacidad de hash en Bitcoin, en lo que es POW, y sí, claramente. Pero habrá que ver cómo se va desarrollando también la vida de los próximos proyectos. Iña, estamos en Argentina, un lugar donde hay una cantidad de emprendimientos, de proyectos, de startups, de unicornios, de mucho trabajo tecnológico. Muchos de ellos tienen forma de criptomonedas y estamos viendo que grandes proyectos son argentinos. ¿Cuál es tu breve análisis acerca de esto? Sí, a donde vamos con Criptovisión, que tenemos la suerte de viajar por todo el mundo recolectando testimonios,
vemos que el ecosistema argentino es muy fuerte en desarrollo de startups, en desarrollo de developers y sobre todo en comunicadores y educadores, y tenemos en línea a una profesional argentina que cruzó el charco y se fue a otro continente para seguir esparciendo su mensaje. ¡Argentinos en el mundo! Y la tenemos a Evangelina Rodríguez Machado. ¡Hola, Eva! ¡Bienvenida! En línea. ¡Genia! Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Pero soy una trabajadora más de este ecosistema. Bueno, Eva, gracias por estar de vuelta en la casa de Criptovisión. Ya tuvimos oportunidad de entrevistarte en otras ocasiones en las temporadas. ¿Cómo viviste el merge? ¿Te quedaste despierta, como hicimos algunos? ¿Qué hora era allá por España? ¿Cómo son tus primeras sensaciones? Bueno, acá en España fue el horario del desayuno. Fue alrededor de las 8 de la mañana aproximadamente. Y nada, simplemente puse la alarma a las 7. Preparé un café, un par de tostadas. Puse la transmisión en vivo a ver cómo estaba toda la banda, cómo estaba toda la gente. Y ahí directamente vi cómo apareció el bloque y nada, cruzando los dedos y todo pasó bien, todo transitó en perfectas condiciones, todo fantástico y nada, no pudo haber sido una migración más exitosa. La verdad es que extremadamente orgullosa de todo el ecosistema, de todos los que están construyendo, de todos los que están avanzando. Y ahora, bueno, hay que esperar a seguir viendo cómo sigue la evolución. Sí, claramente, ¿no? Estamos en el primer día que está transcurriendo esta transición histórica. ¿Cómo respondió la comunidad de Ethereum de España? ¿Cómo la ves ahí vos que ya hace... ¿Cuánto hace que estás por ahí, por España? Ya hace 2 años que estoy acá. 2 años. ¿Cómo viste la comunidad en estos tiempos? ¿Se juntaba la gente en los bares a desayunar y ver el merch? ¿Cómo se vivía ahí? No, ojalá. No, la verdad es que no hubo mucha actividad física como en Argentina. No se vivió de esa manera. Pero sí hubo bastante fuerte la comunidad, sobre todo la DeFi y NFT, que estuvieron bastante pendientes por si no hubiese alguna bifurcación de sus NFTs, si iban a tener valor, no iban a tener valor, qué iban a pasar con sus criptoactivos, a dónde iban a ir. Había bastante incertidumbre, pero mucha tranquilidad. Entonces, fue más como un pasar virtual que algo más, más presencial. En Argentina fue como el mundial del fin del mundo, o sea, fue como la copa y la verdad que se vivió con muchísima más emoción. Acá somos bastante pasionales y se nota, y parece que siempre necesitamos alguna razón como para festejar, ¿no? Ante por ahí algunas pálidas que siempre hay en Argentina, así que vamos encontrando excusas como para festejar. Y acá claramente en Buenos Aires sí se vio mucho más sanguíneo el tema del momento a momento. Había muchísimas peñas y comunidades que se estaban reuniendo. Así que bueno, también por suerte estamos alegres de que la transición fue dentro de todo bastante, bastante limpia. ¿Cómo ves de acá futuro la evolución de Ethereum? ¿Cómo ves que esto también va a impactar en el resto de las blockchains? ¿Cómo es un futuro con esta cuestión de proyectos que van mejorándose continuamente? Bueno, yo pienso de que ahora el problema más importante de Ethereum y que la verdad es que va a ser algo bastante interesante de ver es cómo funcionan los validadores frente a este nuevo protocolo de consenso. Por ejemplo, esta mañana veía cómo se encontraba la concentración de validadores y hay un 40% que está bastante concentrado en 2 validadores y que es importante analizar de cerca cómo es que evolucionan esta tendencia hacia, digamos, hacer proof of stake. Y luego, por otro lado, comparado con otras blockchains que nacieron proof of stake y que frente, obviamente, a la migración de Ethereum están un poco atónitas, bueno, hay que decir de que tecnología es tecnología. La interoperabilidad es el futuro y hacia eso vamos. Entonces, hay que optimizar lo que vendrían a ser los canales de comunicación entre blockchains para mejorar la interoperabilidad de protocolos. Y a partir de ahí, bueno, mejorar cada uno en específico y en particular. Más allá de concentrarse en la competencia, es de ser cada uno el mejor, de ofrecer a la comunidad en general mejores productos y mejores recursos. Y luego escalar.
escalar, y porque esto es extremadamente pequeño todavía, somos los mismos en todos lados, necesitamos muchísimo más trabajo y sobre todo mucha interoperabilidad. Sí, ni hablar, interoperabilidad entre la tecnología, entre las comunidades, entre las personas. Creo que bueno, todos aportamos nuestro granito de arena del lugar en el que estamos. Vos hoy particularmente, ¿querés contar un poco en las cuestiones en las que estás, Eva? Así también nuestra comunidad te va conociendo. Sí, por supuesto. Bueno, hoy por hoy estoy trabajando en Algorand Foundation. Soy Student Engagement Lead. Muy felizmente soy la persona responsable de los vínculos entre Algorand Foundation y los estudiantes y universidades a nivel global. Me encuentro hoy por hoy coordinando todos los que son la, bueno, creación de contenido, proyectos, contenido técnico de universidades a nivel global. Es un gran desafío. Estoy conociendo personas en todas partes del mundo. Y también, bueno, soy la responsable de garantizar que se ejecuten eventos a nivel global en universidades con Algorand Foundation. Así que, bueno, próximamente voy a estar desembarcando en Argentina, en Buenos Aires, en Colombia, Perú, México. Voy a estar trabajando muy de cerca con muchas universidades de Latinoamérica. Así que, sin dudas, vamos a empezar a vernos mucho más seguido. Bueno, genial. Como siempre, estás invitada cuando andes por Buenos Aires, por Argentina, a venir a la casa de CryptoVisión. Y creo que todavía no nos conocimos en persona, ¿no? Hemos hablado varias veces, pero todavía no... No nos hemos cruzado en forma personal, así que la verdad será un gusto poder cruzarnos acá, o como CryptoVisión también se mueve quizás en algún momento en Europa. Bueno, que estuvimos recientemente en realidad, pero poco tiempo, por la Ethereum París, estuvimos haciendo. Así que bueno, Eva, te agradecemos muchísimo tu participación. Sé que venías de un vivo de una hora, de un espacio, así que desde ya gracias por tomarte el tiempo de ser parte de este evento en vivo, y como siempre desde CryptoVisión te mandamos un cariño fuerte. Un abrazo muy grande, chicos, y felicitaciones por todo el trabajo. Abrazo grande, saludos para todos los que se van conectando también, que están preguntando por el sorteo. En minutos tenemos el ganador, pero ahora es tiempo de preguntarle a una persona que tiene, junto a su equipo de trabajo, la granja más grande de minería de Ethereum en Argentina hasta ahora. Estamos hablando de minería en el fin del mundo. Literalmente en el fin del mundo. Estamos en línea con Paulino Rossi, el CEO de South Mining Capital. Martín, es tu invitado. Uno de los temas principales que se quería saber era cómo es la vida después del merge de los mineros. ¿Cómo estás, Paulino? ¿Qué tal? No estoy en Tierra de Fuego, obviamente, ¿no? No. Estoy de viaje por otro lado, pero bueno, siempre en línea. Y bueno, para la minería hoy no es un gran día, ¿no? Tengamos en cuenta de que cambia radicalmente por ahí como se venía trabajando, así que bueno, estamos esperando que baje la tierra después de esta bomba que fue para la minería, a ver que se disipa un poco el polvo, para ver cómo se sigue después de esto, pero con mucha tranquilidad, sabiendo de que este era un cambio que era necesario. Hay mucha potencia de minado y nosotros creemos de que cada crisis que se va generando en esto en realidad es una oportunidad para Argentina, y en especial Tierra del Fuego. Argentina es muy competitivo y Tierra del Fuego somos muy competitivos para el procesamiento de datos, y sabiendo de que muchos lugares que no va a ser rentable, ¿sí? el minado con placa de video, o lo mismo está pasando con algunos proyectos en Bitcoin, a nosotros todavía tenemos la posibilidad de seguir operando, nuestros clientes siguen todos minando. Bueno, estamos haciendo una primera etapa, una transición generalizada a Classic, a Ethereum Classic, pero tenemos muchos que están migrando hacia otras monedas, estamos trabajando para ver cómo migrar, pero con buenas expectativas y como siempre sabemos, cada crisis que uno sobrevive te genera una fortaleza para la nueva etapa que se viene. ¿Ustedes están también ahora mirando Bitcoin? Sí, y mirá cómo son las cosas, ¿no? En estos días hemos crecido exponencialmente en Bitcoin. Es impresionante, a pesar de que ha bajado mucho en relación a lo que uno estaba acostumbrado a ver. Hay muchos proyectos, sobre todo de otra escala, de otros países, que están viendo a Argentina y a Tierra del Fuego en particular, porque ustedes vieron qué noticia en todos lados, AFIP está cerrando granjas por todos lados de la Argentina, que están en situación irregular, y nosotros en Tierra del Fuego, como fuimos los primeros que arrancamos, y siempre tratamos de hacerlo de la manera más formal posible, a pesar de que esto por ahí es más disruptivo, nosotros tenemos todas las granjas, hoy en día está reconocido como actividad económica dentro de Tierra del Fuego, la minería. Los medidores de luz dicen exclusivo para minería, actividad económica de Tierra del Fuego para minería.
la quita de subsidio, nos subió la tarifa, pero nos dio la posibilidad de poder estar 100% en blanco, y es creo que la única provincia de la Argentina que ya tiene reconocido dentro de la tarifaria para la compra y venta de criptomonedas. Entonces, todo este tipo de situaciones nos han dado una formalidad que, insisto, estas problemáticas se ven en otros lugares, a nosotros nos sigue poniendo en una posición de fortaleza para que cada vez más proyectos, por ahí un poquito más grandes, no tenemos tantos clientes chicos y atomizados como una primera etapa, pero sí creemos que tenemos muy buena protección para el mediano y largo plazo. Excelente. Bueno, nosotros estamos aquí con toda la comunidad que está formando parte de este evento y queremos tu mensaje, porque venís de la minería, porque venís trabajando hace mucho en esto, y el mensaje para la comunidad, tu criptovisión y tu mensaje para todos los que están del otro lado. Mira, primero en situaciones de cambio, lo último que hay que hacer es desesperarse, ¿sí? El efecto estampida, que pasa en todos los mercados, no solamente acá, ¿no? O sea, cada vez que hay una crisis, como siempre digo, hay que quedarse quieto, ¿sí? Todavía hay polvareda o una gran bomba y hay tierra en suspensión. No hay que moverse porque te va a chocar con algo. Hay que quedarse quieto, nervios de acero y saber de que esto vamos a salir fortalecidos, ¿sí? En otros lugares, los proyectos van a pasar. Más argentino que es imposible, ¿eh? Somos argentos, mirá si nos vamos a preocupar por esto. Hemos sobrevivido cada vez. Y hay que entender que este contexto internacional en realidad es una oportunidad para nosotros. Argentina tiene ventajas competitivas, tiene energía, tiene recursos humanos, tenemos potencialidad de recursos. A ver, la gran crítica del consumo de energía. En Argentina ahora estamos con recursos tradicionales de energía, pero tenemos la posibilidad de ir a renovables. Es una oportunidad histórica y en el cual es un producto que tenemos ventajas competitivas. No necesitamos ningún nivel de subsidio para ser más competitivo que el resto del mundo. Bueno, es una posibilidad excelente esta crisis para fortalecer los proyectos de San Serio. ¿Sí? Sabemos de que, a ver, cuando algo crece demasiado, sabemos de que atrás hay cuestiones que no son sustentables en el corto plazo. Así que este sinceramiento va a dejar en pie los proyectos que sean realmente productivos y Argentina tiene una oportunidad histórica. Nosotros de Tierra del Fuego estamos más que contentos porque, bueno, venimos transitando un camino desde hace tiempo. Pero Argentina en sí tiene una posibilidad de salir muy bien parado de todo esto y además está un cambio que llegó para quedarse, ya nadie lo duda. Bueno, eso está claro. ¿No será? Paulino, ¿ves en Argentina una posible criptocracia? ¿Darle una capa tecnológica a la democracia que tenemos para mejorarla? Muchachos, la alternativa es el peso argentino. Entonces, tengamos en cuenta que los argentinos tenemos que sobrevivir a todo y tenemos que sobrevivir a una moneda muy volátil. ¿Cuál es la mejor herramienta para evolucionar hacia una seriedad a mediano y largo plazo? Es la consolidación del mercado cripto como la manera para procesar datos y para intercambio de operaciones económicas financieras. Así que, insisto, hoy no es el mejor día, obviamente, para analizarlo, pero hay que quedarse quieto, esperar un par de días y seguramente estoy convencido que ni siquiera a mediano plazo, que en corto plazo vamos a salir muy fortalecidos de toda esta situación. Volvemos a hablar, que sigas disfrutando. Hasta la próxima y gracias por formar parte de CryptoVisión. Gracias a ustedes siempre por darnos espacio para poder participar. Viajamos pronto al fin del mundo. Paulino está formando parte también de todo esto. Y llega el momento Martín, más me parece esperado. Se termina esto. Vamos a tener un ganador de un Ethereum y también vamos a tener ganadores de GBEX, nuevos holders de GBEX. Sí, vamos a hacer un sorteo. Ahora, dentro de unos segundos, vamos a iniciarlo. El ganador, como dijimos, tiene que cumplir con las condiciones en el post, más estar presente en este vivo. Eso para el ganador del Ethereum. Y vamos a hacer una lista de suplentes también, por si no cumple alguna de las condiciones esta persona. Y para el resto, para los 5 que siguen, van a ser los acreedores de 1 billón de GBEX cada uno. Bueno, son 5 billones o 5 mil millones los que se sortean. Así que vas a tener 6 ganadores, ¿bien? 1 de Ethereum, 5 de GBEX. Y luego vas a tener, obviamente, las personas que, vamos, por eso pusimos el QR recién del POAP. Otro souvenir de este evento en vivo del Merge es el POAP que recién estamos poniendo el QR en pantalla, que igual lo vamos a seguir difundiendo en nuestras redes hasta que se complete el cupo de las 100 personas. Comienza el sorteo entonces, ¿sí? ¿Estamos listos? Empieza el sorteo y vamos a tener un ganador. Vas a ser vos quien lo diga, Iñaki. Vamos a ver. Sí. Vamos. Reloj en marcha. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Está el ganador? Está el ganador. Ya sabemos quién es el ganador. Muy bien. Fuerte el aplauso para Matías. Vamos a ver primero para verificar si efectivamente Matías cumple con todas las condiciones. ¿Qué tiene que hacer Matías? En pantalla tenemos el listado de suplentes. ¿Quién es el segundo suplente? A ver, por favor.
segundo suplente, Tomás Casco. Bien. Y luego tenemos otras personas que vamos a esperar unos minutos para que nuestro equipo verifique. ¿Está conectado, Matías? Verifique. Vamos a esperar que nuestro equipo verifique que efectivamente bueno. Cumple con las condiciones. Primero Matías, segundo lo tenemos a Tomás. Bueno, esperemos que... ¿Y el resto son los ganadores? El resto, si no está Matías, si no está Tomás, seguirá el siguiente. Bien. Y para los otros cinco siguientes, son acreedores de 1.000.000 de GBEX cada uno. Nuevos obviamente, jóvenes. háblenos post-evento, lo vamos a... Qué lindo. Bueno, bien. Tenemos información. A ver qué nos dice el equipo. Cumple entonces con los requisitos. El primero no está... El primero nos dicen que no estaría en línea, entonces el segundo está en línea. Es Tomás Casco. Es el ganador. Así que Tomás Casco. Mostrá que dice Tomás ahí también como suplente. Ahí lo tenemos a Tomás Casco, el ganador de un Ethereum. Felicitaciones, Tomás. Qué grande. Lo vamos a poner lindo, en contacto lindo, ahora. Qué lindo. Bueno, es el mayor premio que teníamos hoy. Un Ethereum. Tomás Casco, no sé para qué país será. Así que ahora lo vamos a verificar. Y bueno, para el resto, los cinco lo vamos a contactar también. La lista la tenemos acá en CryptoVisión. Van a ser acreedores a 1.000.000 de GBEX. Para eso, obviamente, también tienen que sumarse a la comunidad de Globians. Globians, el banco cripto. Agradecemos a todos los sponsors que nos acompañaron, a Inversor Global que nos dio este lugar, a cada uno de ustedes que forman parte de la comunidad de CryptoVisión, que pronto vamos a llegar a 1.000 y pronto tendremos muchos más sorteos, porque esto es lo que queremos hacer, compartir tecnología con todos ustedes, poder disfrutar del crecimiento y del cambio de paradigma tecnológico y financiero que estamos viviendo como generación. Esa es la propuesta, eso es CryptoVisión, la gran comunidad cripto. Bueno, obviamente que los invitamos a todos a que se suscriban a CryptoVisión, que también vayan a la comunidad de Telegram de CryptoVisión, donde día a día vamos compartiendo información, noticias, experiencias con nuestros criptovisionarios, que ya son más de 600. Podríamos hacer otro festejo, Martín, cuando lleguemos a los 1.000. Seguramente vas a sortear algo más. Sí, algo para vamos los a hacer. Que, bueno, nosotros conseguimos. ¿Qué más dejamos en este vivo? La aplicación de Nodel, donde ya pueden empezar a utilizar la app y a conectarse con dispositivos que estén y empezar a acumular Nodel. Un proyecto, como dijimos, estuvimos con Milla, el CEO, reunidos. Bueno, quiero firmar para la comunidad del cierre porque nos hicieron mucho el aguante la comunidad de CryptoVisión, así que para ellos también el cierre final. Hay muchos mensajes que van llegando, pero bueno, ya somos 700. Yo ya tengo una foto para que todos vean la cantidad de gente que hay atrás. 771. ¿Se animan a venir? ¿Viene el equipo? ¿No viene el equipo? No quieren, le damos vergüenza. Acá lo saco yo a la selfie, entonces, para terminar. Es el tipo de los recitales que todo el mundo se enfoca para atrás. Así fue el merge, así fue la fusión. Esta fue la función de CryptoVisión y de esta manera terminamos junto a Inversor Global. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos en la comunidad. Thank you.